Y nadie es santo de mi devoción. Busco una sorpresa que me vuele la cabeza, pero por mi naturaleza nada me interesa. Y sí, yo sé, no soy Galilei, pero no me gusta ver la vida Puede por conectar TV. la Switch a la tele. A ver, es que Ajá. últimamente cada vez que lo conecto se va a la mierda en internet. ¿Pero qué tal? No, mejor no, no, no. Si te sale bien el internet, mejor déjalo así, haz tú, por favor. Estás viendo que apenas Ya vimos lo que puse, va, ¿no? esto va bien. Ah, ya la puse, Hazuki, la La puse, puso, ya la la puso, puse. la puso. Hazuki, ¿por qué? ¿Qué? Estaba pasando un demon y me morí en el final porque me llegó una notificación. No, perdón. Igual, hola, ¿qué onda, Pánfilo? Oh, estoy cantando. Sí, es que ahorita estamos jugando tantito, ¿no? Para ver qué tal va, porque ya ves que, bueno, no sé si estabas en ese directo, pero en el directo que ya es Lost Media, no funcionó, no funcionó, todo el rato no funcionó. Entonces es como que estamos haciendo pruebas. Y aparentemente, esto va a funcionar bien. Aparentemente esto va God, va bien, va fluido. Ya no hemos experimentado nada raro, así que todo bien. Scott tiene videojuego, ahora es personal. Voy a guardar, voy a copiar. Ese va a ser el título del siguiente stream. Qué bueno, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ah, ¿me acuerdas hasta dónde poner ese título? Sí, No. Scott Pilgrim el videojuego, ahora es personal. Como el de los inservibles que tú me diste la idea. Ahora, ¿cómo las vamos a salirnos del nivel, Astun? Sin salir, salirnos de la sala. Pues saliéndonos de la sala, no Oh, buenísimo. Ah, bueno. Pues ojalá que funcione, Astun, más te vale. Porque vamos a ir a este nivel que vamos, invítame. Ay, Dios. Mira, quién entras al juego y te sacaba. Sí, pero aparentemente esto está funcionando. Yo no, Astun. Ajá, exactamente, Astun. no debiste decir eso en voz alta. No deberías decir eso en voz alta. Me aburre todo y no encuentro acomodo. Nada me motiva ni capta mi atención. No me asombro ya de ningún modo y nadie es santo de mi devoción. Busco una sorpresa que me vuele la cabeza, pero por mi naturaleza nada me interesa. Aunque buena banda es Corto de Nos, de verdad, weón. Todo el día escucho sus canciones de ellos. Dale, Astun, únete. Van a hablar un carajo ahorita. Van. ¡No, Astun! Primero dale el play, dale play y ya te vas. Ya está, gracias, Astun. A ver si ya te puedes ir. Vamos a proteger a Astun. Si sí se puede, si no, pues tocó hacer otra recopilación de errores de conexión. Bueno, Astun ya está muerto. Fuck. Igual, bueno, ojalá que esto venga rápido, porque si no, esto va a valer madre. Pero a ver, esto ya va fluido, ¿ven? Esta vez sí se puede, ya empezamos bien. Es que esto, yo sé que va a funcionar, porque Scott Pilgrim es muy raro. A veces funciona, a veces no, es como que muy, muy aleatorio. Hola, Okay, Panfilo, no leí. ¿cuál es la canción que estás cantando? ¿Cuál es la canción que estás cantando? Esto es la de cuarto, no, la de. ¿Cómo? La de. Me Nada aburre me todo. asombra, nada me da satisfacción. Nada más satisfacción, eso, gracias. Nada más satisfacción del cuarteto de Nos. ¡Ay, error de conexión! No, 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 es lo normal, ok, va. Es lo normal, Astun, revíveme, por favor. Por favor. Eso estoy bien. Hola, soy tu fan, me saludas. Un saludo a Astun06. Nunca lo he visto, Puta, me pero. morí. Buenísima. Hay que hacer un top de errores de conexión. Ay, Dios. De hecho, Don Dani ya hizo De eso. hecho, un don nadie. Ya, bueno, hizo una recopilación, no un top. Como esto que vas a ver no es un top. Como el Dross. ¿Cómo se jugaba este juego? Teníamos ataques, no me acuerdo, weón. ¡Ah! Con X también atacas. Ajá. ¡Oh, sí, cierto! ¡Ah, cierto, Stone! ¡Gracias! Yo hice el ataque chido. Mar. A El la buena. Chidorris. El Me Chidori. pateó estando en el suelo el hijo de puta. De puta. Esto no es honorable. Por cierto, me da tu mensaje de Discord Putas. diciendo que se parece al traje de Peach. Es porque mis compañeros quieren que me vista de Peach. Ojo, mi sueño es irme de Peach. Para ir a ver Super Mario Bros. Venga. Mi sueño ver a Hazuki vestido de De Peach. Peach. Ahí Haría está. todo lo que sea para ver a Hazuki disfrazado de durazno. O sea, Peach, ¿entiendes? Porque, Sí, ajá, en Durazno, inglés. ajá, sí, ajá. I speak Speaking. English speaking. Acaba con esos ninjas. Bueno, acabas con ninjas. Los don nadie, Teenage bros. Mutant Ninja ¿Pachu nada más aparece cuando es directo de Splatoon o de Scott?
Lo que estás a punto de ver no es un top. No es un top. Es una recopilación de los errores de conexión de la Deep Web. De la Deep Web. Carajo, me morí. No. No, si yo puedo evitarlo. Ah, no. Vamos. No. Ok, lo siento, estuve, no pude. Lo intenté. Café. Voy a buscar el café. Ah, ya estoy muerto también yo. Buenísima. Estás muerto. Estás morido. A ver si llego. Ah, bueno. Estamos moridos. Perfecto. Don Nadie vestido de pillo, descuido buscar. Hola, llegué de instalar mi issues LED de mi escritorio. Ojo, pero te haré caso, aquí lo pintaré, nomás porque sí, buenísimo, Don Nadie. Ahora mi PC brilla. Es que ayer andaba dormido. Yo siempre veo a Pacho en todos lados. Yo no estuve en el directo de los inseminables, así que no sé. Inseminables. Los inseminables. No pondría ese título. ¿Qué título le pongo al siguiente de los increíbles? Los intolerables. Los intolerables. Va. Pensé en algo más ridículo, los intortables. Y dije, ¿qué? No, intortables, ¿qué es eso? No tengo idea. Tortas, güey, tortas. Tortas ahogadas, bien ricas. Está bien toda una tipa. ¡Ojo! Te llegan por atrás, como a mi madre. ¿Qué? ¿Cómo a tu qué? Ok. Como mi madre. Ok. Ando suelto ahorita mismo. Y las tunanda suelto. Va pisando el mismo pavimento. Vamos. Ya, Stun, cálmate. Ya déjalo, ya está muerto. Vámonos con nuestras espadas. Y ataco con el puño. Teniendo la katana. Ah, me están hablando de piñata. Stun. Pregúntale en el chat. Ahí está. A mí se me ocurrió los tamales porque tengo hambre. Ojo, yo no tengo hambre, acabo de comer, de hecho. ¿Tú comiste, Stun? Ya, comí lo que más me encanta, el huevo de tortilla. Odio el pinche huevo y... Yo comí huevo con jamón, pinche joya, el huevo con jamón, God, no le sabes, Stun. No, yo comí huevo con tortilla, no me gusta. No me gusta el huevo ni huevo con tortilla. El huevo con jamón lo tolero y el salchicha también. No. Pero ya sabes. De otra cosa, no. No le sabes, Stun, el huevo es la mejor comida que existe. Respeto tu opinión equivocada. Respeto tu opinión equivocada, dice. Bueno, no di el huevo, de verdad. Prefiero comer arena. No sé, no me gusta el huevo. Arena, oílo. Arena para gato. ¿Cómo le da arena a tu gato? Qué puto asco. Sí, verdad, ay, no, por eso di el huevo, no me gusta el huevo. Te están rodeando. Hola. Perdón. Perdón, ya. Ah. ¿Qué dice aquí? ¿Te moriste, güey? Sí, estoy muerto. Revíveme, por favor, Aston, revíveme, por favor. Muy bien, Aston, como se debe, por arriba y por atrás y por las tetas, ¿qué? ¿Sí? No sé. Yo me digo de Giuseppe. ¿Quién es Giuseppe? Es uno de Hora de Aventura, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Hora de Aventura, no? Sí, Giuseppe, sí, es un mago viejito. Que se perdimos a Giuseppe, sale en un capítulo. Que se baja por las manzanas. En un episodio, en uno solo. Lo recuerdo. Solo en uno, huevón, que solo. De las 10 temporadas solo aparece en uno. En un episodio. Pues yo lo recuerdo. No hablaba ese, creo que hablaba por papel higiénico. Ah, no sé. Huevón, ¿qué pedo? No sé, ayuda. Mi memoria es muy selectiva, supongo. Si no me equivoco, aparece en un camión, en un episodio de magos donde van en un camión. En un camión y el camión se hunde. Sí, que hasta el mago dador de vida le quiere dar vida al camión, pero pues, no funciona y tal. No me acuerdo ni de qué iba el puto capítulo, pero me acuerdo de Giuseppe. Todo le perdimos a Giuseppe. No dice ni una sola. Ay, Dios. Ojo, puerta gay. Mis puertas favoritas. Ya llegó por quien lloraban. Bienvenido, Fer. Ayuda, por favor. ¿Quién? No sé, sepa. Mori. Aquí nadie conoce a Haro. Haro, no sé. ¿Quién es a Haro, Aston? Mi compa, el Haro. Sí, no, yo lo conozco. Iba a la escuela con él.
Sí, mi compa. No, mi compa. No, mi compa. Si yo fuera, si yo no fuera yo. Ay, Dios. ¿Y los cerdos? No, tengo que destruir los bloques de Mario, creo, para conseguir dinero. Supongo, no sé. Apúrate, no tenemos todo tu tiempo. Pasó que dimos una serie web bien mala, de esas que no te dan ganas de volver a escuchar. High School, ¿cómo se llama esta mierda? Final High School. El diario de Tails, es horrible. Yeah, Minecraft. Kazuki tiene más golpes que yo, lo sé. Ajá, ¿dónde? Ajá. ¿Una serie de qué? Ah, cierto. De Minecraft. Ajá. Animado. Saca por YouTube. Fuego. A la madre. ¿Y de qué trataba? Ni me acuerdo. Buenísima. Ay, Dios. Golpea. No sé, yo no he visto muchas series, así en internet. Bueno, hay una serie que me llamaba la atención, de como es que era, creo que de una feira rockera o algo así, el vato del prota era una... O sea, vi que vi un edit con una canción que me llamó la atención. Creo que era... bueno, ayer no me sorprendió de ella, ¿verdad? Nada más no la derrotamos. No, es la jefa final, así, final del juego entero, te lo juro. Te lo juro, sí, te lo juro, neta. Ok, vamos sí, a invocar al café. Tío y terminó en el anexo. No, ¿el café cómo se invocaba? Con R. Ya, me acordé. Buenísimo. Fuck. Tengo el café, Astun. Tengo el café y no duré en usarlo. Mi arma favorita. El café. En la vida real. Sí, literal. O sea, cuando alguien me cae mal, voy y le golpeo con un café. ¡Astun, no te mueras! Es que el café hace mal porque hace daño. Entonces, mi arma favorita el café porque sabe muy ya, bueno. Ya, lo siento. Ya, estoy muerto, Astun. Wow. A ver si alcanzo a revivirte. Academia de Sonic, P, algo así, no me acuerdo bien qué. Perfecto, si me permite, me veré esa serie antes de dormir. Bueno. Si vamos a una serie así, no nadie, vete el diario de Tails. Vete el diario de mi compa, el Tails. Tengo de esa serie. Vete, pues. La mejor serie web del mundo, bueno, neta. Tienes el sentón agarre, escucha patada baja, así. Es la que escala la aplicación. Ajá, no sé, sí, no nadie. Diga, tú, Pachu. ¿Por qué confundas a dónde era el Pachu? Bueno, tú sigue dando duro contra el muro. Yo te espero con ¡Ojo, ya está parpadeando! Buenísimo. ¡Qué rápido! Pendejo, pendeja no dura nada. Weón. Ahora soy perfecta para ti, Sonic. No. Exacto. ¡No! No. Al menos nos queda más vida. No, Tails. ¡Yo no te amo! Ay, Dios, de verdad. Lloré en esa telenovela. Sí, serie sasa. Esa telenovela cambió mi vida. Para mal. Para mal. No soy el mismo después de eso. No es serie, pero el capítulo, así la corto, no sé, de Shrek is Love, Shrek is Live, es un clásico de internet. De hecho, yo esta mañana estaba recordando en eso, por alguna razón. ¿El de Shrek is Love, Shrek is Live? Pero en Umbralic. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, Umbralic Love. Umbralic Love. Umbralic Live. ¿Por qué te imaginarías eso, Stone? Luego. No tengo idea. Y luego Umbralic entró por tu ventana. No. No sé. Se me vino a la mente. Así como él se me vino, pero está en la mente. Fuck, Astun, ¿cómo que tienes cero vidas? No me jodas, Astun. Te rebotaste. Sí, ya sé. Café. ¿Cómo revivía? No puedo revivir, no tengo vida. Ya valí verga, Astun, ya valí verga, Astun. ¿Cómo te explico que ya valí verga, Astun? ¡Que ya valí verga, Astun! ¡Astun! ¡Te estoy diciendo y no escuchas! Pégale con la silla. No, estaba entonces otro ataque, pero no tengo otro ataque. Ya se me gastó el de este. Ya que ya se muera, que ya se muera. ¡No! 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 ¡Fuck! ¡Ay, Dios! Páfilo, me vi en HS la primera temporada de las prioridades de Mikey, aunque no recuerdo que los Sonic X Universe. ¡Ay, Dios! No, don nadie, no veas eso. Nada, ninguna de esas series es buena. La zorra de Krim. Ok.
Esa señora se llama machismo puro y duro. El primas. Uno, nadie te arrepientes de verlas. O no sé. Yo se la sufrí, pero con el tiempo se hizo amena. Pero otra sí, especialmente de Sonic X Junior. Sonic X Junior es horrible, ni yo la he visto. Es de que literalmente Sonic se folla a todo el mundo. Y ya. Ojo. Ojo. Como en. No, no mames, estás tú. No, ¿por qué? ¿Qué dije? Nada. Pégales. Astuto, ¿cuál es tu serie favorita? Bueno, de. ¿Cuál es la serie que has visto más bien? Así en internet. ¿El que más he visto? La peor que has visto en internet de series así. Es que yo no tengo mucho conocimiento de eso. Pues el diario de Taze, no, FHS. Había. Creo que otra, no sé. Veía una fusión. No me acuerdo cómo era su nombre. Era una fusión de Pokémon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh. Va. No mames, te pide nombre, demasiado tiempo para vivir. A la madre, no, pues no sé. Pero bueno. Cuando juegue. Pokézonabol, como una combinación. No sé. Cuando lo jugué me tardó mucho en pasar esa parte. Pues así nos está costando. Lo decía de Sonic Ed Universe. Es que es fácil. Kazuki web serie favorita. No sabría decirte, la verdad. No he visto muchas web series tampoco. Supongo que. Bueno, es que no tengo ninguna. O sea, diría Hello a vos, pero ni siquiera la he terminado de ver, así que no. No sé. Dios. No he visto muchas. Mataron de hecho. A Kimi. No sé mucho de ver series así indies en la web. En la deep web. En la deep web. Esto que vas. Ya repetí eso como tres veces. ¿Qué opinas de Dom Cure? Oscar. Esa. Bueno, si esa serie cuenta, sí, ¿verdad? Es de internet. No, entonces esa sería esa entonces. No sé si cuente, pero. ¿Qué serie tan god? ¿Qué serie tan pinche god? Creo que es la segunda temporada, algo así como el año pasado, hace. No sé, pero no la he visto. Pero la primera temporada es oro puro. ¿La has visto tú, Aston? ¿De qué es? La de No me habrás estado asustado. Es como unos marionetas tipo como. Ya. Sí, ya sé. ¿La has visto? No sé, episodios. Está curioso. Está bien god, weón. Está bien creepy todo. Y la historia que cuenta de fondo, todo. Está muy god. Solo he visto uno. Te la recomiendo toda. Va. Yo solo quiero jugar Castle Crasher. Dale. Bueno, diré, drops directos de eso. O sea, empezó donde critica la religión, otra el internet y etcétera. Exacto, bien basado. ¡Ah! Me caí la voz. Bien, te morís. De hecho, hay una serie que he visto en cachitos, pero nunca. No, ni me sé el nombre completo. Es de un tipo que forma una banda de rock. Ajá. ¿Y ya? ¿Qué pasa? Que tengo entendido que es como el hijo de un alcalde, entonces debe ser muy formal y él no se siente adecuado ahí. Uh-huh. No se siente cómodo, entonces decide formar una banda y entonces lo expulsan de su familia. A la madre. De hecho, yo hace poco vi un piloto de una serie que es que se trata de que una. Son como unos niños pobres, bueno, como jóvenes pobres, pues, que pero así que buscan comida en la basura y tal, y se encuentran un bebé en la basura. Entonces el bebé, lo deciden adoptar, ¿verdad? Entonces, se mete en un concurso como de quién es el bebé más bonito o algo así. Y las recompensas son, creo que, unos $10. Que con eso se alcanza como por una lata de frijoles. Y andan bien emocionados por comerse su puta lata de frijoles. Y entonces el bebé gana. Pero como se dan cuenta que los tipos son pobres, no les quieren dar el premio porque, pues, qué asco por los pobres. Entonces, se enojan. Pues, todo el pueblo, todos los ricos, pues, se vuelven locos y quieren matarlos. Pero luego el bebé, se sale volando. Y se convierte en un ángel y mata a todos los que a todos los ricos y les da su lata de frijoles y sus centavos. Y les dice que era una prueba para ver si eran dignos o alguna más así. Ok. Sí, todo raro. No sé cómo se llama, pero lo vi con Umbralic el otro día. Qué pedo. Ay, Dios. Qué bizarro, así como el Trops. Qué bizarro con el Trump. Lo que no es que tiene dos temporadas. La primera es una serie independiente, la segunda no. Y de alguna manera hicieron una colaboración con Gumball por un episodio. Sí, el episodio de Gumball está bien god. Yo sí les recuerdo haberlo visto. La serie es una puta joya, neta. Es una serie que todos deberían ver. Es una serie muy buena. El hecho, Panfi lo hizo Pumba la casa, mami, ¿qué? Venga. Pumba la casa, mami. Pumba la casa. De hecho, esta no es gay. Esta puerta no es gay. No tiene arcoiris. No, es Puerto Mori.
Venga, ¿tienes una vida, Stun? ¿Por qué? Porque las vidas se gastan. Las vidas se gastan, dice el indigente. A ver. Quiero agarrar mi bambú. A ver, pero no puedo. Ya estoy muerto, ya Stun. Te moriste. Y tú también. Me no morí, mames, también. Stun. Perfecto. Acabamos de empezar. Ay, Dios. Acabé. O sea, hasta mi vida. O sea, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Acabaste. Pues menos acabar y más matar. Ve, me están hablando de piñatas, tú. No haces nada. Pues yo a ella, fíjate. Si te metes con... Ay, back. Metes con... Con el cuarteto, te metes conmigo. Ah, úsame, pues. Puta. No. Me quedan 5 de vida, Stun. Café. Ahí está. Estoy muerto, Stun. Ah, estoy vivo, Stun. Muérete más rápido. Stun, estoy muerto. Fuck. No sé por qué estoy chingado. Sobreviviendo, pero... Solo estoy sobreviviendo. Tú mata al ninja, yo mato a la jefe. Dale. Yo mato a la gerenta. Oh, fuck. Ahí está, ojo. Dale, Stun. Tengo presentimiento de que lo vamos a derrotar más fácil. Sí, claro. Si te quedas. Súper facilísimo. ¿Qué? Dale, no me revivas. Estás muerto. Y 0 vidas, no, Stun. No me hagas esto. A lo mejor. No. A ver, espérate. A ver, coño. Nada, Stun. Ve nomás. No, ve nomás esta mamada, Stun. Otra vez. Ah, perfecto. Fuck. Cómo me excita perder vidas a lo inútil. Fuck. Neta. Va, ya valió verga. Ay, no. Si me estás haciendo esto, es una carta, lo mataré. ¿Qué? Larga vida de las webseries de Épico No Brunada, como dirá Taylor Swift. ¿Cuál fue la versión más perturbadora? Es que era a mí el de la mariposa. Literalmente me sentí identificado. No diría que... No sé si perturbar, pero... No sé... No me acuerdo de los capítulos como iban exactamente, pero en general todas las series así, todo así como que, no sé, tiene una aura muy, muy extraña. Sobre todo cuando dice que, ¿cómo dice? Green no es a creative color, o sea que no es un color creativo. Entonces, larga vida al chat de Jaso. Hola, agente 8, Splatoon 3, 2024, bienvenido al chat. Ay, Dios. Mija presente. Estamos malas, Stun. Habla por ti, yo voy bien God. Sí, bien God, sobre todo, lo dice el que llegó con una vida a la batalla. Con 0 vidas. No, llegaste con una, la perdiste luego, pero llegaste con una. Pendejo, no dura nada, vamos, Stun. Literal. Sabías que tengo doble salto, pero ya viste que... Ah, no, espera, ¿mi doble salto? No puedo bajar. Buenísimo, Stun, ahí está. La plantita me estorba, ¿puedes creerlo? Claro, si vos vamos a pisar la plantita, Stun, ¿qué te pasa? Ah, sí cierto, tienen sentimientos. Tienen sentimientos. Oh. Stun, ¿podrías no morir, por favor? Pues me quedan 7 de vida, ¿cómo la ves? Con los ojos. ¿Cómo la ves? Estamos muertos los dos, buenísima. Muy bien, me parece bien. Qué buena idea. ¿Qué? ¿Morir los dos a la vez? Sí. Para así no tener que revivirnos, ese es un plan a futuro. Qué mamada. Mátalos ya. De la manera más sincera, Jaso, ¿cuánto tiempo quieres tardar en este nivel? Uy, Dios, pues la verdad, un poquito todo bastante, todo el directo. Con que terminemos el directo pasando este nivel, yo por mí feliz. Vamos. Pégale. Ahí está. ¿Sabes qué hace un mudo bailando? ¿Qué hace un mudo bailando? ¿Sabes qué hace un mudo bailando? ¿Qué hace? Mudanza a... Simón, Stun. Ay, Dios. Mudanza, dice. Ay, Dios. Ya digo que no les gusta, pero tampoco es una serie, güey, como El Oscuro Diario de Tales. ¿Cómo? ¿Cómo que eso no es? Vamos a ver. Pégale, güey. Venga, voy a invocar al café. Ahí está. He invocado al café. Café. Ah, me aventé al agua. No me aventé al agua, soy la polla. ¡Mierda! Buenísima, Stun. ¡Salí volando! Sí, te vi. ¡Salí volando, qué mamada!
¡Maldito ninja de mierda! En fin, mañana va a ser el Sixon, Simón. Sixon. Es gracioso porque es triste. Así como el meme de Mamá Coco. ¿Sixon? ¿Ya salió Sixon? No, abuelita. Ya, abuelita, y me dijeron que ya mañana sale. No menciones Sixon enfrente de la abuela. Dicen que ya mañana sale. Ay, güey, hasta no. Donde verdad tenemos que un día ver el diario de Tails en directo. Estaría muy bad ver eso. Según tú. Según tú. Ay, Dios. Weón, no me he acabado el Hollow Knight y me voy a comprar el Sixon. Buenísima, típico. ¿Y lo vas a jugar en directo o lo vas a jugar nomás para ti? Lo voy a comprar en Switch. Ah, ya. No. ¡Ojo! Puedo hacer directos. Lo en Switch, buenísima. Ahí para que tú hagas directos. Para que yo haga directos. Dudo que lo hagas. No, Metroidvania es como que para directos. No sé. ¡Dale, Stun! ¡Stun! ¡Stun! ¡No! ¡No! ¡No se pudo! Íbamos ya una vida, Stun. No íbamos ni a la batalla, weón. Con eso se hace. ¡A la verga! ¡Mira, Roku! ¡Golpeó súper rápido! Ándale, ya conseguiste nivel. Mi poder. Mira lo que hace para igualar una fracción de nuestro poder. Venga. Sí, yo también. Sí, sí. O sea, no me gusta a mí Skibidi Toilet, pero por culpa ya cago que si no mato un... ¿Qué? O sea, ya estoy... De hecho, yo me vi el... ¿Vale? Ajá. Yo me vi el último episodio de Skibidi Toilet porque estaba en tendencia. ¿Y por qué te lo viste, weón? No, porque está en tendencia. Puro morbo. Wow. ¿Y de qué trata? Ni puta idea, weón. Ni puta idea, no entendió el carajo. No le sabes, no le sabes un carajo a los Skibidi Toilet. Un pinche robotote gigante rojo y peleando con un Skibidi gigante de robot. Típico. ¿Y tú no estás enfrentando a un Skibidi Toilet gigante en la vida real? Lamentablemente no. No. Sí se puede, pero sí se puede. Está... Sí. Pues no lo sé, Otaka sin bañar, la verdad. Qué buen nombre, Otaka sin bañar. Pero no, vamos mal. Llevamos aquí ya dos directos en este nivel. Tres y contamos el que no funcionó. Sixon sale media. Los media. ¿Sixon sale mañana o es un invento del gobierno para hacer que estemos pegados al teléfono para que nos controlen? Yo creo que voy en los segundos, donde nadie. No creo que salga Sixon nunca. Yo fui al baño y un esquibrito le salió corriendo de mí por tener el físico de Giuseppe. ¿Cómo vamos con Giuseppe? ¿Quién es Giuseppe? Si se refiere al Diario de Aventura, lo dudo porque, como dices tú, es súper irrelevante. Giuseppe, mi personaje favorito era de aventura, neta. Qué personajazo. Qué desarrollo de personaje. De no hablar a escribir con el papel higiénico. Uf, desarrollo. Desarrollo de personaje. ¿Está hablando de papel higiénico? No recuerdo eso. Sí, que yo sepa. Astur, no hay que derrotarla por favor, no muera. Efecto mamamela. A ver. No, mi katana, carajo. Carajo. ¡Ah! ¡Pinches ninjas estúpidos! ¡Ah, cuidado! ¡No mames, Astun! ¡Estás muerto! ¡Jódete! ¡Y yo también estoy muerto! ¡Jódete también! ¡Puta madre! ¡Ay, güey! A ver... ¿Dónde está el Titan Speaking? Ya, por favor, no hablen de Skibidi Toilet. Me prendo directo donde no hablamos de Splat. ¡Ah, sí! Pues mira, Splatoon... Splatoon es una saga que se pone como a contar todo el lore. De toda la Wikipedia. Como toda yo. La Wikipedia. ¡Muérete con un carajo! Astun, tienes cero vidas y yo también. Astun, ¿crees que lo logremos? Yo creo que sí, facilito, ¿no? Sí, ojo, se convierte en trojo como en Ninjala. Ninjala inventó los ninjas, ¿sabías? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Astun, ¿por qué estás muerto? ¡Ay, no! ¡No, joda! ¡No, no te puedo revivir! ¡No, no! ¡Si me es muy arriesgado! ¡No, Astun! ¡No, Astun! No, no, vamos, a ver, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Todo depende de mí, con 32 de vida y ya está. Voy a invocar al café, 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 café. Ahí está. Esta tipa está... Debes agarrar la katana, weón. Ya sé, buenísima. Estoy muerto. Ay, Dios. Depende de la historia de Splatoon, primero hay que entender. Facilito, sí se puede. No, no se pudo. Te fallé, otra casi mañana. Lo siento. Ay, Dios, Astun, ¿crees que lo pasemos en este directo? Llevamos ya 32 minutos en este nivel. Ay, no.
A ver, Jaso, contame el lore de Splat. Splatoon creó los pulpos y los calamares. Exactamente. Dale, Stun. Chale, ni modo. Ay, Dios, otro intento. Neta, aquí llevamos atrapados aquí ya un buen rato. Y vamos a seguir aquí. No, ya lo dije yo, si terminó este directo, a mí no me pasó este nivel, yo ya seré feliz. Vamos literalmente, creo que como un nivel por directo, ¿no? Algo así. Sí. Nos está ganando... Oh, ok, Stun. Tienes la única Inkling que lleva una falda o vestido, lo cual hace... Y los hombres la adoran. ¡Ey, no! No. Ya te vi, Deimu. No. ¡Ojo, alguien se suscribió! Sí, no alcancé a ver quién es. ¡Ay, Dios! Con fe, confianza y polvo de hadas se puede. Ah, supongo. ¿Quiénes usan falda? Tina y Perlita, ¿no? ¿Y ya? Nada más. Sí, pero bueno, Perlita no usa falda. Es como que su suéter le llega hasta... Te estoy pegando a ti, qué idiota. Bueno, tú mate a esa tipa. En Perlita, no del suéter, en suéter no. No, o sea, pero Perlita tiene como un vestido, no falda, no sé. Entonces Tina también. Bueno, sí es cierto, Tina no lleva falda, lleva como un vestido. Ey, te falló tu chiste. Lo siento. ¡Ojo! Nadie perdió 1.21 anillos, que si se puede, no se rindan. ¡Ojo! Nadie, muchísimas gracias por esos 20 pesotes. Y sí, nada más porque donaste, lo vamos a poner en este intento. Directos en ascendencia. Sí, el dinero lo puede todo. El dinero lo puede todo. A ver, Astun, nada más es cosa de llegar con dos vidas a lo mínimo allá. Ok, por favor, Astun. ¿Seguro? Sí, vale, podemos llegar. Hay que correr entonces a ver si es cierto. De hecho, pues no podemos ignorar a los... No, es que sí se bloquea, sí, no. Hubo un nivel que sí intentamos huir de los enemigos y se nos juntaron un chingo, ¿te acuerdas? Sí, el primero. Bueno. A ver. Buenísimo. Bueno, aunque ganas de ver la serie de Fallout, pero... De Fallout, sí es cierto, ya salió. No la he visto ni nada. Yo la voy a ver con mi familia, pero falta que mi familia diga, pues ya, a verla. Dale, yo no la voy a ver. Por lo menos, no porque no he jugado Fallout. Así que quiero jugarlo antes de verlo. Yo lo tengo, yo tengo el Game Pass, y ahí tengo los juegos de Fallout. Los descargué, pero no los jugué, me da hueva. Yo recuerdo que me vi con un análisis como de una hora, no sé de cuántas horas de Fallout, pero nunca lo he jugado. ¿Cómo me encanta? Siempre me gustó la atmósfera de Fallout. Sí, a mí también, pero a mí me gusta mucho ver análisis largos, ¿sabes? Que duren horas y tal, eso me gusta mucho. Y de Fallout me vi uno que duraba, mínimo duraba una hora. Me morí. Buenísima, Stun. Espérate, voy a ver si puedo revivirte. No creo, es que aquí ocupamos un tercer jugador. Pachu, ya sabes qué hacer. Pachu, ya sabes. Crashearnos el juego. Crashearnos el juego, Pachu, ven rápido, crashearnos el juego. Está yendo muy fluido, necesitamos que Pachu se una para que... La partida vaya más inestable para que esté más gracioso. Estoy muerto, Stun. A ver si puedo hacer algo. El outfit de Off the Hood Spring está de vuelta como siempre. Y Tina sí, prácticamente una falda, ¿no? No mientas, Hazuki. Yo sé que será en este intento, pero este directo sí o sí. Llegó su papu. ¿Cómo les va en el escroto Pilgrim? Pues mal, como siempre. Maldito Aldo. Ya vi los primeros 3 episodios de la serie de Fallout. Está chida. Cuando pueden y tengan tiempo, véanla. Yo no la voy a ver, digo, yo hasta mínimo tengo que jugarme el juego antes de verla. Uno, a un Fallout. De hecho, el que quiero jugar es el de New Vegas. Más que nada porque de ese fue el que vi el análisis. Quiero jugarlo. Pero fuera de eso, son caricaturas, mijo, no estoy chingando. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Ya tuvieron error de conexión o no? Nope, no tengo ni un error de conexión hasta ahorita. Qué buenísima. Los bloques. Es que la otra vez fue porque el internet estaba mal de plano. Y es que fue cuando ya me lo iban a cortar, entonces pero andaba más lento de lo usual, creo. En Minecraft Java se puede hacer muchos tipos de plantas. Dicen que New Vegas y el 4 son los buenos. Sí, de hecho quiero jugarme en New Vegas. Es el que más tengo ganas de jugar. La verdad me ha dado flojera, es como Persona 5. Persona 5 ahí lo tengo, ya lo compré y todo, pero no me he puesto a jugarlo. O sea, lo jugué como unas... Sí, jugué como unas 5 horas y ya no lo he vuelto a tocar. No porque no me haya gustado, de hecho me está gustando bastante, pero... como que no me he dado el tiempo de jugarlo bien. Y sé que es un juego que me va a pedir muchísimas horas, así que no me he puesto bien. O sea, sabes que mal de conexión cuando toca a ti y yo soy el más estable. ¿Qué? Hasta ahorita no se ha tocado ni un error de conexión.
A ver, Aston, tenemos tres vidas. Tú tienes dos vidas, tienes dos vidas. Vamos, Aston, tú puedes. Confío en ti. ¿Quieres ver cómo me quitan todas mis vidas de golpe? Dale. ¡Fuck! Pendejo, no dura nada. Voy a invocar al café, voy a alejarme. Weón, ya sé, puta madre. Aston, deja de ir directamente a los golpes. Ay, fuck, y me golpeé y me matan. No quiero, estoy... ¡Puta madre! Quiero pasar de largo, weón. Dale. Fuck. Ryan no tiene piloto. Ok, no sé. Caso que no tienes que jugar ningún Fallout. Hicieron la serie para que más gente la conozca. Es como The Last of Us. Sacaron la serie, pero... Sí, lo sé. Cualquier serie en general tiene que funcionar como producto aparte sin ver la película ni nada. Pero me gustaría verla después de haber visto la serie. Es como The Last of Us. Ya me jugué The Last of Us. Entonces, ver la serie es como que... Es una perspectiva diferente, ¿sabes? Pues más que nada por eso. Igual no me llama la atención de base la serie, así que... ¡Carajo! No te digas así, Kazuki, si se puede. A ver... Yo creo que, bueno, igual vamos bien, tenemos dos vidas. Yo creo que en ese intento lo de las emociones, Aston. Tenía que decirlo. Claro, eso afecta. Fuck. A ver, iba a invocar, ya no tengo para el café, ok, perfecto. No sé si tienes dos de vida, Kazuki, tienes dos de vida. Ven. Ojo. Buenísima. ¡Cabrón! Ya, estoy muerto. Creo que no me revivas. Tú sigue peleando. Sí, cabe, Ryan. ¡Puta madre! Kazuki tiene salud, pero bueno. Agarra la katana, carajo. Los pro tips se presentan. A ver. Agarra la katana. Sí. ¡Estás muerto! ¿Por qué estás muerto? Porque, no sé, me morí. Fuck, Aston. Por si no lo sabías. Ahí está. Está acá. Agarra la katana, ahí está. Ahí está, trato de agarrarlo. Fuck. Ahí está. Tengo un bambú, lo mismo. No, pero bueno. Claro que sí, es lo mismo. Es diferente una espada y un trozo de bambú. El color, nada más. El resto es lo mismo. Ahí está. Fuck. Weón. Carajo. Vamos, Kazuki, tú puedes. Ahí está. ¡Mierda, va por mí! ¡Ole, quité vida! ¡Puta madre! Me morí. Ahí está, fuck. ¿Mañana stream en Twitch o qué? Mañana es domingo, ahora sí, mañana sigue stream en Twitch. Probablemente siguiéndole a Side Order y después una partida de competitiva de Splatoon, como siempre. Ay, dale, Aston. No, Aston. Aston, estás muerto. ¿Por qué me dejas todo a mí? Pero bueno. De hecho, mañana va a haber temprano, si es que un break no queda mal, el directo de Super Mario. Aquí en YouTube ya pronto iremos a Twitch a Splatoon. Mañana va a ser un día de directos. Vamos, eso que tú puedes seguir manqueando. Qué grande, Sonic. Ah, dale, Aston. ¡Puta madre! ¡No! ¡Fuck! ¡Otra vez! 40 minutos en este nivel. 40 minutos. No, y deja tú el nivel. En esta parte del nivel. Porque lo estamos iniciando como de... Ya como para el final. Ay, no, Pacho, tienes... No, ni modo, donadie. Nos tienes que donar más. ¡Qué ingrato! Creepypasta insana. Un día normal. Solo que Megan no había ganado un Splatfest y no había ganado toxicidad. Por eso Ryan estaba creando que encontró a Perla y Marina, primera parte. Luego se te apareció Angie con ojos hiperrealistas y dijo, tengo hambre, güey. Ok. Bueno, no uses el poder del café, güey. No uses el poder del café todavía. ¿Por qué? Ok, no lo voy a usar. Aparte de que creo que es útil para la batalla final, también cuando te quitan toda la vida, el poder que tienes, el fueguito, se te recupera. Ok, va. Ajá. A ver, vamos, Aston, tú puedes. Tengo una navaja y no dudaré en usarla. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado de estar cansado y he descansado tanto. Si mañana va a ser lo mismo, mejor ni me levanto. Medicina probé bastante si no están funcionando. ¿Qué dice Hay que usar el poder del dinero para darles poderes. Exacto. Exactamente. Si les dono 10 pesos, ¿lo podría pasar esta vez? No lo sé, un poquito más. Un poquito. No era eso. No lo decía por eso. No estás ingrato. No. No lo decía por eso. Lo decía porque. No, Donadio, no es diferencia. Somos malos jugando y ya está.
Ay, Dios. Y luego encima casi no hemos practicado. O sea, duramos mucho tiempo sin jugarlo. Y aparte, los que no me tengo que jugar, va todo mal. ¿Cómo pues que vamos, Otaka? Yo soy el que le tira dinero. Otaka, hablando en nombre del chat. ¡Ojo! Ahora damos dinero. Otaka sin bañar perdió 1.21 anillos. Pero, espero que con el poder del dinero les ayude. ¡Ojo! Muchísimas gracias, Otaka sin bañar. Muchas gracias por esos 20 pesotes. Y sí, ya ves, ya van dos donaciones hasta ahora, sí tenemos que pasarlo. Y Otaka acaba de papearse a un don nadie. don nadie, que dones un poco más. No, lo digo por lo que dijo, de que soy el único que dona, güey. Bien interesado, tú te pasas de lanza. No se crea nada, don nadie, no te creas. Perdóname por todo, don nadie. Como el dibujo siendo brutalmente pateado. Sí. Pero no, Donadie, no te creas. Besito en la frente. ¡Ah, no! ¡Deja de morir! No, es que ese es el problema. A ver, voy a revivirte. Voy a darlo todo para revivirte, venga, a ver. Bueno, Siratino, ahí está. Fuck. Es que no me deja, maldita sea, Aston. Lo traté, Aston, lo intenté. Bueno, lo dio todo. Ahora revíveme, Tommy. El hombre que lo dio todo. Fuck. Vamos. Cada grosería es una prenda menos. ¡Ojo! Cuando nadie perdió 1.21 anillos, me papearon. Tocó aceptar mi error y contribuir. Cara sonriente. Muchísimas gracias, un don nadie, por un pesote. Más 20 pesotes, muchísimas gracias, de verdad. Se redimió un don nadie. Era broma, don nadie, créeme. Kazuki con la cruceta da su stick y bloquear en ese salto. Okay, ¿cómo? A ver, ¿con la cruceta qué hago? No sé, yo estoy jugando con la cruceta. Ah, sí, te mueves con la cruceta, te mueves, ajá. Con la cruceta o dándole suave al stick y sin bloquear, no haces el salto, ese salto. Ah, ya, lo de girar o qué. No sé a qué te refieres, lo siento, soy medio tonto, vámonos para acá. Lo de girar, según yo, es doble salto. No tengo idea. Aquí no ha habido tiendas, ¿verdad? Ah. Bueno, en esta parte, aquí en la parte final del no hay tiendas. No hay tiendas. Te jodes, mijo, así lo quiso la TVA. Sí lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Bueno, es cierto de tener todos. Lo trato de alejarme bastante del micrófono, pero no se escucha cuando todos así es así, perdonen. Perdón. Para la otra, tosele todo el micrófono. Así, me acerco al micrófono para toser. Ay, no. Esos. ¡Ah, putos cerdos! Así les digo. Perdón, es que saben la Freaky Plaza. Hasta aquí, hijo de puta. Tengo ganas de ir a la Freaky Plaza, de hecho. Hace mucho que no voy. Yo nada más he ido una vez y me da miedo probar comida de ahí. Yo iba cada rato, weón. Cool. Cuando iba en la prepa, mi prepa estaba cerca de la Freaky Plaza. Era como que en el receso íbamos. Era muy god. Dime cerca cool. Del micrófono, porfis. No. Nada es gratis, mijo, en la vida. ¡Ojo! Otaka sin bañar perdió 1.21 anillos. ¡Fuck! Entonces no ahora puta, sí se puede. Ahora sí se puede, güey. Muchas gracias, Otaka, sin bañar, más 20 pesotes, ¿no? Con este stream me voy a hacer millonario ya. ¡Ojo! Nah, pero venga, a ver, hasta volvieron a donar. Tenemos que ganar para no quedar mal. Sí. Scott Pilgrim te hizo la mansión youtuber. ¡Ojo! Hablando de... Nadie perdió 0.61 anillos. ¡Ojo, don nadie! ¡Muchísimas gracias por esos 10 pesotes! ¡No, muchísimas no gracias! ¡No mames! ¿Qué digo? ¿Cuándo 50? ¡Vaya! Yo con esto ya. ¡Qué cool! Ahí está. A ver, Aston, voy a agarrar una espada. ¡Pero no es suficiente! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Esta tipa! ¡Carajo! ¡No ay, se muere! ¡Ay, Dios! ¡No se muere! ¡No, pues si no lo atacamos, no se va a morir! ¡Yo estoy peleándome con el aire! ¡Déjate morir! ¡Con el aire, weón! De morir. Fuck. Pero un gemido sabroso porque te haga decir qué rico causa. ¡Ah! ¡No, Stone! ¿Por qué mueres? Y encima tenemos unos segundos. ¡Ay, Dios! Directo más rentable. Me quedé sin dinero, lo siento, Taka, ya no puedo para la próxima. Y más humilde opinión que te jodan un tipo llamado Aldox. ¿Qué? ¿Por qué Aldox? ¿Qué es eso? ¿Aldox?
Aldox, no sé. Ajá. A ver, Aston, tienes cero vidas. Aprovechala con todo, por favor. Ah, café, 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 café. ¡Ah! Café, 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 café. Ahí está. Ah, ahí está, perfecto. Bueno, es que este juego te pide demasiado tiempo para revivir a tus compañeros. Debería ser como en Cuphead, que es como un instante. Ataca, ataca, ataca. Sí, ¿verdad? Como Cuphead, como siempre, Cuphead siendo mejor en todo. Como siempre, Cuphead God. ¡Ya muérete! ¡Déjate morir, por favor! Ahí está, ya, por favor. Aprovecha que ¿cómo se colabora? Ahí está, venga, a ver. ¡Astor! No, ¿por qué estás muerto, maldito sea? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No. ¡Bien! ¡Te revivo, te revivo, te revivo, te revivo! No, ya no puedo revivirte. ¿Como en Freeze? ¡Ay, Dios! Como ¡buenísima! Como en Sonic. ¡Ay, Dios! ¡Buenísima! Este ya son los mejores directos de Hasso. ¡No, la espera es el último que muere! ¡Pues mira, logramos! ¡Ay, Dios! ¡Lo logramos, bueno, man! Y solo nos tomó 48 minutos y dos directos. ¡Ay, Dios! $50 50. Ay, Dios. El poder del dinero sí ayudó como siempre. Ay, Dios. Mi mamada. Ay, Dios. Buenísima. No, no jodas. ¡Ojo! Te metiste en tu bolsa. Otaka sin bañar perdió 1.21 anillos. El poder del dinero lo pudo esta vez. El poder del dinero siempre, Otaka. ¡Ojo! ¡Qué bonita imagen! ¡Vamos a tener! Pero muchísimas gracias por esos 20 pesotes, Otaka, si me te da muchísimas gracias. Ya doné mucho, sí, de hecho. Te pasan de lanza, muchísimas gracias. Enche Portals, Cookhead. Espera, ¿ese era el final, Hasso? No. ¿En qué nivel vamos ahora en el 5, no, Aston? ¿Sí, verdad? Sí. Pasó Otaka, si luego es arriba. Este. Ajá. Luego es arriba, luego a la derecha. ¡Ah! ¡Oh, los gemelos! Los sí, sí, sí. Ojo, este tipo es la grosera, ¿verdad? Ah, que se va a hacer. Oh, sí, sí, ¿no? Sí, 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 la hermana. Creo que a tu hermana, Scott. ¡Ojo, un mexicano! Sombrero. ¿Qué? ¡Oh, la mierda! Aston. Y bueno, estamos muertos. Pendejo, no dura nada. Tato, sombrero, burrito. Literal. Así yo salgo a la calle todos los días vestido así. Claro, diciendo, güey, tacos, burrito. Nacho Taco, chimichanga. We got to celebrate our difference. Because it's beautiful. Ah, ya estoy muerto. Bueno, igual, creo que me conviene ahorita mejor matarme, ¿no? Para iniciarme los dos con tres vidas y todo. Fuck. Pues, hay un tipo en Discord que me está mandando mensaje llamado Chirrazo. ¿Chirrazo? Ajá. Ese tipo me da miedo. Porque fíjate, lo encontré en un grupo de Discord. Ajá. Y es, actúa un poco raro. Siento que es un niño, no lo sé, me da miedo. Te da miedo, mejor no le contestes. Y ya. Luego lo vi en tu grupo de hasoquistas y dije, ¿qué? ¿Cómo es posible esto? ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? Es Chirrazo. Creo que lo saqué. Una foto de un robot. Ah, sí, lo saqué del grupo. ¿Sí? Lo baneé. Más que nada porque mandó su canal de YouTube y se ve que es un niño. Entonces dije, ok, no, lo saqué del grupo, la verdad. ¿Y es un niño? Sí, es un niño. Vaya. Ya está, estoy muerto todavía. No, bueno, ya estoy muerto, ahora sí, ya. Bueno, igual está bien, para poder iniciar desde cero los dos. O sea, poder iniciar bien este nivel. El poder del dinero, literal. Que el dinero como siempre. Soy yo, 93% de los que donaron se los queda YouTube. 30%, sí. Pero el otro que yo le damos 110 pesos. A la madre. Solo costó 110 pesos pasar un nivel. ¿En serio tanto? Sí, donaron varias veces. Y no sabía eso del 30%. O sea, obviamente sabía que YouTube se quedaba con algo, pero no sabía que era exactamente el 30%. O sea, todo. O sea, ay, no, tampoco. Creo que está peor. Creo que en Twitch se queda la 50%, ¿no? Creo, no sé. No me jodas. No me hagan caso. A ver, tú, por favor, no mueras. Mata al mexicano, tú, por favor. No, es de adorno el mexicano. Ah, es de adorno. Ah. ¡Fuck! Es de adorno el mexicano. ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Huachinango? Huachinango, es un chapaneco. ¡Ah! ¿Y aquí se puede meter? ¿Pero esa es una puerta? ¡Oh, mira! ¿Quién lo diría? Una puerta abre a una habitación. ¿Quién lo diría? Al espacio. Ah, no. What the fuck? Lo que es como en el Mario. ¡Como en la peli! ¡Ojo! Esto me recuerda a los niveles de Mario en la bandera, ¿te acuerdas? Sí.
Igual creo que es la intención. 30% se quedaron para YouTube, hasta acá se escucha rugido de tripas. ¿Quién lo diría? Ah, una puerta sirve como puerta. A ver, hay muchas puertas que están de adorno, así que... se ponen tristes los bloques, mira. Sí, sí, sí. No lo había notado. El uno. 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 Fuck. Estoy bien alto, no llego. No, yo no pude controlar nada. Bueno, aparte que mi control se controla raro porque tiene drift. Ahí está, dale. Y tiene drift. Bloque Trust. No me doy cuenta que se ponían tristes, siempre se han puesto tristes. Sí. Buenísimo, pobrecitos. Les duele que les quites que los golpees brutalmente para quitarle su dinero. Con esa manera se queda ahí arriba. Vámonos. Así que, ¿cómo se le llama a un millonario en un callejón oscuro? Piñata. Ok. Mira, mexicanos, porque son calacas. Son calacas, sí. Como en Mario. Como en Mario. Oye, eso es verdad, qué buen nivel es ese. Me encanta Mario, dice. Bueno, más que nivel, qué buen mundo. Está bonito. Está bien bonito. Ojo, otro. ¿What? Trops ya no se ha pasado por aquí. En este directo, no. Mira, estoy escondido. ¿Dónde estás? Escondido. Sabía que ibas a decir esa mamada. ¡Ah! Te fueron a sacar allá, puto. En la multitud, güey. Soy parte de la multitud. Dale caso que tú puedes. Güey, chica, tu madre, haz tú para ayudarme. Ve nomás, ve. Ya me mataron por tu culpa, animal. Voy. ¿Ese muñeco no dispara de verdad o sí? No sé, ¿quieres comprobarlos? No, ya la chingada. Estamos retrocediendo en vez de avanzar, qué mamada. ¿Sí? Sí. Buenísimo. A la derecha. Pues sí, Astun. Para eso vamos. ¿Cómo se le llama un millonario en un callejón oscuro? Thomas Wayne. Qué mal chiste. Qué pedo. Ay, Dios. Bueno, no tolero, no, todavía no dijeron bien el chiste de cuando te caes, pero te pones champú anticaída. ¿Quién lo dijo ese chiste? No me acuerdo, weón, pero. también con el que tú dijiste, ¿no? El de que él le dice Batman a Robin antes de subirse al Batimóvil. Robin, súbete al Batimóvil. ¿Qué es esa mamada? Ay, no. Qué mamada, Stone. ya está muerto, está muerto. Ya, vámonos. Vamos. Suéltalo. Ah, tengo que soltarlo, así es verdad. Déjalo, ya está muerto. Ya está. Tiene tan malo que le pegan a los chistes más chiquitos. Tan malo que le pegan a los chistes más chiquitos. A ver, cuéntate uno. No, mamada. Que se cuente uno. A ver, Otaka sin bañar, cuéntate un chiste acá bien malo. Samina. Yo tengo... Que también que el 60% de la salchicha es sal y el otro... Y el resto. Y el resto... Ya, no dijiste nada. ¿What? Así que le pensé que hacer tu remate. Arriba. ¡Ah! Super. Puta la weá, concha tu madre, boludo, peludo. Ahí combinaste como tres acentos. ¡No! ¿Me revives? Por favor. ¡Puta! no pude, vaya shit. A ver. Shit, motherfucking nigga. Si estamos así, entonces no, yo también puedo poner ese tipo de chiste, dale. ¿Qué le hizo un semáforo a otro semáforo? Nada porque los semáforos no hablan. Ok. No, mom. Batman, Robin, pásame la batería. Robin, ¿qué es una herida? Dios. Había un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó. Sí. A ver, está bien. Es una herida. Es una herida batería. Este chiste lo he escuchado con otros objetos y desde... Siempre es el mismo chiste. ¿Qué se pone Superman antes de irse a combatir el crimen? ¿Qué? Su perfume. Simón, esto. ¡Qué mamada! Ay, Dios.
Ay, no se me ocurre un chiste malo, perdón, no. El Sonic es veracruzano. ¿Qué le dice un iguana a otra iguana? Somos iguanitos. Anda, sí, 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 ya. Mejor ya dejemos los chistes malos, por favor, ya. Ya lo paramos. No creo poder resistir. Mucho. Ay, Dios. Astún, estoy muriendo. ¿Esos del fondo se están besando? ¿Cuáles? Los chicos que están acá. What the fuck. ¡Oh, mierda! Sí. Ah, no, se agachan. Sé que estaban besando. No, es que no vimos. Lo taparon. Ah, ya. No se detengan, siga con lo suyo. Viendo en... Ay, Dios. ¿Qué sabe que este vaya a ser el primer nivel y directo en el que Pachu no hará acto de presencia? No, ni modo, Pachu. Ahí está. Bueno, café. Pero Giuseppe, ¿dónde está? ¿Cómo va Batman a su funeral? ¿Cómo? Va bien tieso. ¡Ah! Va bien tieso, eso ni siquiera quedas tú, por Dios. Va tieso. No, ya ni le arregles. No, ya ni le muevas. No, güey. Bueno, este juego debería darte más tiempo, menos tiempo para vivir a tus de estos. Ay, Dios, bueno. Es que luego los enemigos se tardan hasta que... Ay, bueno, ahí está, ya te reviví. De hecho, la mayoría de los chistes que hicimos son una mierda. De hecho, sí. Me estás diciendo que me estás diciendo de que Pacho está fuera de cámara. Ese chiste lo hizo Trump el primer directo anterior que sí funcionó. Ay, Dios. Bueno, estás fuera de cámaras. Fuck, me quitaste vida. Vamos. Ese chiste me dio tanta risa que ni tiempo me dio para ir. ¡Ojo, el robot del futuro! Bueno, menos en el anime, eso sí. Tamaño pequeño, ok. Ok. Yo lo veo bastante. Un poco. Yo la veo muy grande. Puta madre, muérete. Háganle de bullying. Hecho, hay una canción en Daft Punk que está hecho con una con un robot. Ojo. Daft Punk debería hacer una colaboración con Splatoon. Ya no existe Daft Punk. Ya sé. No me lo recuerdes. Este es el jefe, ¿no? ¿Verdad? Son los gemelos. Sí, no, ya está. Ahora vienen los gemelos. Esto estuvo bien fácil, de hecho. ¿Go? ¿A dónde? ¿A la puerta? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿O abajo? No sé, tembló, no sé, tembló. No quiero ahí está. No quiero quedarme para averiguar qué fue eso. ¡Ojo! Soy Pachu y estoy fuera de cámaras. No. ¿Qué pasó con Daft Punk con un tamaño pequeño, pero le saca el doble de tamaño a ustedes dos? Literal. De hecho, mi hermano dice que... el exnovio número uno se parece mucho a mí. Ala. Ah, cierto, sí. Pero decías que el de la película, ¿no? Que el del anime no. Sí, de la película. Sí, confirmo. Para que se hagan una idea de cómo me veo, gente. Gente. Ay, Dios. Chat, esto es real. Hola, voy a cantar el rap de Pachu. Sinceramente, cosa que todas las canciones de Cuarto de Nos, ¿cuál es tu menos favorita? De hielo, es que mira, desde el álbum este de Habla Tu Espejo es de mis álbumes favoritos, pero de hielo nunca me ha gustado, nunca. ¿Por qué? No sé, no es mala, pero no sé, la forma que uso el autotune y todo como que no me convence tanto, la letra no es tan interesante y la temática tampoco realmente. A mí sí me encanta esa canción. No, Aston, no le sabes, no debe de gustarte, Aston. Bueno, sí es cierto, Si algo no me gusta a mí, no te debe gustar a ti. Y varias pre-raro, varias de las islas más antiguas como que no son muy de mi agrado. Yo pensaba que habían hecho por los gorros del equipo Orden. El color de Pachu. Se confirma que Atún es color petrolis pasta. ¿Qué? No sé, andan de racistas. Gente. A la madre. podemos entrar ahí, creo. Dice welcome. Quiere decir que somos welcome bienvenidos. Vamos. Bienvenido. Ah, no se puede entrar. Ah, qué hijos de puta. No, todavía no. ¿Sabes cómo se le da la bienvenida a un zombie? ¿Cómo? Son bienvenidos.
Son bienvenidos, Mona Stun, ya. Ya de Stun, ya dejamos los chistes malos del pasado. ¿Sabes cómo se le dice a dos zombies tontos? Como son bien tontos. Eso, son bien tontos. Buenísima. Con todo respeto, yo solo conozco a Ortodonos por porfiado. Sí, lo común, es de las más populares. O sea, era más popular. De hecho, enamorado tuyo se hizo muy... Tuyo. No, bueno, sí. Creo que antes era lo malo de ser bueno, pero gracias a TikTok, el último año fue ya enamorado tuyo. Sí. Espera, ¿se puede entrar? ¿A qué será aquí? Por si no lo sabía. ¿Qué es esto? Té con hielo, ojos de hielo. Hablando de cuarteto. De hielo, ojo, referencia. Solomillo, ¿qué es? ¿Qué es Solomillo? Yo conocí Cuarto de Nos por yendo a la casa de Damián. Uf, temazo también. Bueno, yo los conocí hace años por la canción de Mi Lista Negra. O El Putón del Barrio, no sé cuál escuché primero. Porque El Putón del Barrio, recuerdo haber visto una animación de una tipa, pues, que hizo una animación de esa canción. No recuerdo si fue esa o la de Mi Lista Negra. No sé cuál de las dos fue la que escuché primero. Top 5 canciones de Cuarto de Nos, en tu opinión. Ojo, a ver, en primer lugar sería Cómo Pasa el Tiempo. Después Insaciable. Después espérame, no me interrumpa, que estoy hablando de Cuarteto de Nos. A ver, cómprase. ¿Cómo iba? ¿Qué dije? Ah, sí, Cómo Pasa el Tiempo. Insaciable. Habla Tu Espejo. Enamorado Tuyo. Y que empiece el juego. Sería mi top 5. Uf. La animación de Len del Putón del Diablo. Creo que sí. Una tipa, creo que la. Como con cabello rosa, creo recordar. No me acuerdo, hace años que la vi. Y fue con una de esas dos que conocí el cuarteto. O con esa animación o con. ¡Fuck! ¡Ya tenemos que subir rápido, Aston! ¡Sube! ¡Aston, por Dios! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ey! Bueno, se está trabando. ¡Se está lagueando! ¡No! ¡What the fuck! ¡Va super lag! ¡Esto es demasiado! ¡No! ¿Qué pedo? ¿O qué? Oh, estamos no aquí. Sé, ¿qué? Creo que la. ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Facilito! ¡Vamos! No sé qué pasó, pero pasó algo. ¡Como ojo! ¡Como en Sonic! ¡A la madre, robotzote, como Sony! A mí nunca me gustó Enamorado Tuyo, yo lo conocí por el cuarteto, porque un amigo lo escuché y estaba sino con mi amigo. De hecho, Enamorado Tuyo fue muy popular últimamente. ¡Oh, qué pedo con esta batalla! No queda nada, ¿no? Es como nada que ver. Y sí, cierto, como batallas de Sonic. Sí, como de Sonic. Espérate, de hecho me recuerda en particular a una batalla en específico, pero no sé a cuál. Uno de Eggman. Sí, claro, pero no sé cuál. Con el que usas a Sonic, güey. ¿Qué pedo, weón? Esa parte estuvo horrible. ¿Cómo se dice pelo sucio en chilo? Chincham. Ok. Qué enorme. La batalla de Sonic Robots Metal Sonic transformado con la esmeralda de Sonic Mania. Supongo, no sé, no te entendí, lo siento. Hablen de cosas buenas, mi mamá está al lado. Pacho está entrando en cámara, por eso va tan lagueado. La de Sonic 3 es el jefe final. Ándale, igual y sí. No sé, me acuerdo de un Sonic moderno, porque hasta así con los brazos y todo. Pero no recuerdo. Sonic. Mira, no me voy a acordar, igual no ya, después. ¿No era de Sonic Forces? No, ¿verdad? No, ahí. No, ahí era... Sí, era un robotote, pero es con bombas. Ahí con el Sonic chiquito le avientas bombas. Ah, ya. ¡Dios! No, es difícil Aston, ese jefe. Esto va a estar difícil. Otros dos directos aquí. A ver, Aston. ¡Yay! Ay, te ayudo, Aston. Te juro que trato de revivirte, Aston. ¡Puta madre! Ahí está. ¡Ojo! ¡Sí te reviví! Nunca dudé. Lo único bueno de Sonic Soul 6 es el Lost. Exacto. Mazo. Ese jefe final de Sonic Rush son iguales. Ándale, igual es ese. Lo mejor de Sonic O6 es el O6. Claro. Me morí. Aston, ¿por qué estás muerto? Sasuke, ¿por qué no estamos vivos? Vamos. Ahí está, te reviví. Te reviví para que me revivas. Oh, me va a aplazar como cucaracha. Como mosca. Fuck.
No, no creo. No, ya no me revivas, ya. Todo depende de ti, Astun. ¡Explotó la mano! Todo depende de ti, Astun. ¿Viviste con el what? Buenísima. ¡Eh, estoy vivo! ¿Cómo esto qué? ¿Cómo estoy vivo? Te revivo. Dale, dale, revive, rápido, ahí está bien, vámonos. Fuck. Dios. Fuck. Fuck. Ahí está. ¡No! ¡Astun! Espera. Aquí mero. Venga. Vivo. Muévete de ahí. Me muevo. El Sonic 3 lo considero, son de los mejores Sonic, ¿qué opinas? El Sonic 3, sí, la verdad es que capaz últimamente sí, pero yo prefiero el 2, le tengo más cariño. Venga. ¿Hay Sonic bueno? ¿Hay Sonic? ¿Hay juegos de Sonic buenos? Soy un fan de Sonic, claro que odio a Sonic. Ah, fuck. Cuéntame de Gwen, eres fan de Sonic y estás defendiendo, ojo. Sonic Frontiers, pero recuerdas que eres fan de Sonic. Es por un momento, yo odio a Sonic. ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Estuvo bien fácil! ¡Ojo! Pero tenemos que volver a derrotarlos, como el Mani Super Mario Bros. Como el... Ajá. No sé, no jugué. No sé. Ojo. Ahora están en una cabeza, como en... ¡Ay, Dios! Según Astun, se parece físicamente al ex de Ramona, ¿verdad? Sí, al primero, al malo malote, al... Sí. Un perro, hijo de tu perra. Bueno, eres un perro, sí, Astun, sí, entendí, Astun, sí, Astun. Yo digo que te dejes morir. Ajá. Sí, buena ya, me dejé morir, no me dieron un golpe, me dejé morir, fue por eso. Suena como pretexto. Lo único bueno de Sonic 06 es, no sé, yo sí juego buenos juegos, ojo, lo dice el que está obsesionado con Fortnite. Aquí a lo mejor usar la pirueta de cuando no sirve, solo el 3, solo el Sonic 3 y Hang, hermano, eso es bueno. Es mejor que el 2, por lo menos en, no sé. Sí, o sea, creo que objetivamente el mejor es el 3 de cuando son clásicos. Pero me gusta más el 2. Quiero jugar, pero no puedo. Pachu quiere jugar, pero no puede. Acá como el, como Komi-san. Dale, a continuar. Venga, Astun. Tuyo contra el mundo. Guarida de los dragones. De los dragones. No, más para reconfirmar, el ex se llama Matthew, ¿verdad? Sí se llama Matthew, ¿verdad? Matthew Patea. No, Matthew. Ese es el primer, ese es el segundo ex. Ah, entonces ¿cuál es? El primero que aparece. El primero que aparece. Yo me refiero que... al número uno. Yo... Sí, número uno. Al que la controla acá más, al jefe final, al que la controla acá como con... ¡Ah! Okay. Se llama Gideon, ándale, Gideon, es Gideon, ¿verdad? Sí. Gideon, el de la película live action es literalmente Astun. ¡Me callo, puta madre, Astun! De live action soy yo. ¿La música? Se fue de sabático. A ver, espera. Ahí está. Ah, ya ensucié mis lentes. Buenísima. Fuck. Sonic 3 es la versión mejorada de Sonic 2 con todos los planes eliminados por las primeras en el Sonic 2. Sí, lo sé, o sea, digo, ¡ah! Un Broly, que murciélagos. Sí, o sea, sé que últimamente sí es mejor, pero le tengo más cariño al 2, lo único que digo. Fuck, revive más tú. Que no, Hasoki, que el mejor es el 3. Que no, que esta historia así, que no, Hasoki, que no te gusta el 2, que el 3. Te debe de gustar más el 3. No le pega a los perritos, son angelitos. Te quiero matar, claro. Pero son unos angelitos nomás. O sea, sí tienen rabia y ahorita vienen con todo para matarte, pero son ángeles. Angelitos. Son ángeles de la guardia. Astun, ¿qué pedo? ¿Moriste contra este vato? Matan a mi amigo y me vengo. Ahí está, venga. No, amigo, ¿dónde está la música? De hecho, ¿por qué se quitó? ¿No la quitaste tú? ¡Astun! No. Hola. Hola. Es como jugar un Sonic sin música. Oh. ¡Astun! ¡No! ¡Qué mamada! Te dejo solo y te mueres. Te dejo solo 5 minutos y te mueres. ¡Ay! ¡Tú estás adrede! ¡Te juro! ¡Tengo drift! ¡Ay, yo me caí, weón! ¡Yo me caí! ¡Pinche idiota!
Ya, puta madre, un pinche murciélago se está. Sí, pinche murciélago, este pinche murciélago es el peor un animal del mundo, sí, un umbral, ya que estás aquí. Pero Hazuki. Ahí está. Hazón, voy a morir. No te metes como pollo sin cabeza. No es adrede, lo juro. Soy malo, man. Es que es el drift. Si el trabajo es salud, quiero meter. Yo quiero por buenas noches hoy. ¿Hay error de conexión? No, no ha habido ni un solo error de conexión. Pero sí, ¿qué canción acabas de referenciar, hombre? ¿Qué temazo? Si trabajar es salud, que trabajen los enfermos. Pobre papito, pobrecito papá. A él no le gusta trabajar. ¡Ay, fuck! ¡Astún, puta madre! ¡Busqué y caí! Estamos muertos. Sí. A ver, es la primera vez. Es la forzar clip, ¿qué? ¿Forzar qué? ¿Por qué? Por caerme mucho no fue adrede, lo juro. Bueno, sí, prefiero que piense que fue adrede, weón. Mira, buenísima. ¡Ah! ¡No! Ahí está. Ojo. Tengo un bate y sé cómo metértelo por ahí. ¡Puta! ¡No! Y te caes a los picos también tú. Reapareciste acá. ¡Otra! ¡Puta! Hola. Qué buena onda, todos esperan, gracias. ¡Ay, puta madre! ¡Dios! ¡Y te fuck! A ver. Eliminen a los. ¡Puta! Los morí. Picos son los verdaderos jefes finales del juego. El chiste del juego es lanzarte a los pinchos. Exacto, es la mecánica principal. Ese es el objetivo, lanzarte a los pinchos. A ver, Astun. No mueras, ya moriste. ¿Por qué no me obedeces? Es que no tenía ganas. Que no te escuché. Mira, tengo un dildo. ¿Cómo vas a decir que no fue intencional, Jaso? No, no fue intencional, lo juro. No sé, no fue intencional. Bueno, es que por si el juego se controla raro, aparte mi control tiene drift y aparte yo soy malo jugando. Es una mala combinación. Ahí está. ¿Qué espera? Víboras. Ahí está, vamos. Skillius. Puta madre. No saldré de locura. A ver, vamos para acá. A ver, vamos ahí está. Ay. ¡Puto por cielo! ¡Y me caí! ¡Azón! ¡Puta! ¡Estoy muerto! Espera. Ah, bueno, qué casualidad. ¡Qué casualidad! ¡Ah, puta madre! Eso fue culpa mía. Era. Está. Juro que no es amor. Debes de aparecer aquí. Bueno, ya. ¡Puta! Espera. Bueno, no, ¿por qué no hay música? No sé, pero no avances. Hazme caso, me lo he olvidado. No hay nada. ¡Puta! ¡Esquiva! Quédate aquí. ¡Ah! ¡No! ¡Aquí sí llegan! No. ¡Sí llegan! ¡Sé que no llegaban! ¡Ay! Me quedé muerto. ¡Ya, párenle! Creo que tenemos que avanzar, ¿no? Bueno. Yo avanzo, entonces. Ya vamos, ya. Puta. Vámonos. Vámonos. A fuerzas, querían quitar los vidas. ¡Son estatuas! Ya di que no quieres más. No, de hecho, sí me estoy pasando bien. Ay, no. Ay, Dios. Son estatuas. Vamos a enfocar al café. Creo que era muy necesario, ¿verdad? Que nomás son dos vatos. Son tres. Bueno, entonces sí vale la pena. Ojo. Atacando al mismo tiempo. Bueno, ya no la cagaste. La como siempre. Como siempre. Bien mamón. Hoy andas mamoncito, ¿no? Déjalo que hagas. No hay música, cántate una canción. Oh, mierda. ¿Cuál de cuarteto? La que menos te gusta para que se te pegue. No me la sé. Le decía la que menos me gusta, no me la sé. ¿Por qué te sabrías una canción que no te gusta? La del putón del barrio. El putón del barrio. ¿Cómo inicia el putón del barrio? Se llama su nombre Rosario. Pero todos le llamamos el putón del barrio. No me la sé. Si la escucho, a lo mejor te la puse. A ver si muy fan del cuarteto. Cántate nuevamente. No, ni de pedo. Y eso que no, escuchándola sí puedo, pero así de memoria no. ¡Ah, put! ¿Viste cómo me burlo? Sí. Vámonos. Podemos entrar por la puerta, ¿no?
No, no podemos. Ah, tenemos que unir las de estas, weón. Es el drift. Es el drift, es el drift. Dice el juez. ¿Cómo? ¿Quién te mató? Una pinche planta. No, esto no da buena, buena pinta, que digamos. No da buena. No. No. Buenísima. Arriba y X. Haciendo música. Ver, arriba y X. ¿Cuál es el X? Ahí está. Cuarto y quinto exnovios, malvados de Ramona, poderes ser japoneses. De verdad. Pero si Daft Punk son franceses. ¿Ese es tu superpoder, ser franceses? Astun, ¿por qué estás muerto? Ah, estornudé. Es que me morí. Ay, Astun. ¿Por qué te mueres tú? ¿Quién te dio permiso? Astun, no mueras. Nunca se revive X. ¿Cómo se revive? A ver, voy a intentarlo ahorita. Te cuento reviva. Voy a arriba X. A ver, arriba X. ¿Cómo que X? No sé, a ver, arriba X. ¡Oh! ¡Ojo! Sí, es cierto. Es como una patada voladora. Oh, gracias, gracias, Pacho. Ahí está, a ver. ¿De qué nos sirve? Ya vamos a morir. Sí. Pero, gracias. Ya estoy muerto. Ahí está. ¡Bravo! Buenísima. Pinche Daft Punk, son muy fuertes. Son demasiado poderosos. Ese tal Daft Punk, son muy poderosos. No creo que pueda derrotarlo. Este es el amarillo. No, este es. Sí, este es el amarillo y este es el Daft Punk blanco. El casco blanco y este es el casco amarillo. Timón Astun. No me sé sus nombres, güey. Ahí está. Que sí, a la chingada. Que ya, sí, a la chingada. Bueno, espérate, voy a poner algo acá en el directo, si quieres verlo. Donde nadie me acaba de mandar algo. Y a me ver. Dio mucha gracia. Espera, me deja ponerlo acá. Yo quiero ver eso. Acá tenemos el face reveal de Astun. Se filtró tu cara. A ver, acá estamos. Y aceptar. ¿Sí? Ahí está. Este es literalmente Astun. Sí, bueno, ya estás viendo Astun. Literalmente el Astun. Bueno, ahí está ya. ¿Qué mamá? ¿Qué? ¿Cómo lo supo? me pica el ojo. Ay, güey. Dale, Astun. Hay que matar primero a los perros. Bueno. Ok, haré lo contrario. Buenísimo, estamos muertos los dos. Buenísimo, Astun. Qué bien nos salió hacer lo contrario. Ay, Dios. Poner Marina descuido. ¿Cuál es ese? Ah, lo mandó por Discord, ahí voy, ahorita lo pongo. Pero ¿por qué no hay música en este nivel? Me saca muy de, no sé, de la inmersión del juego, ¿sabes? Me siento muy raro. ¿Será porque está bugueado o este nivel es puta madre? ¿O este nivel es sin música? Este nivel es puta madre, güey. Y ya. Venga, me encanta esta patada. No te lo. Ya entramos dos veces al mismo nivel, entonces supongo que ya no lleva música por alguna razón. Sí. Siente raro. Oye, está raro. ¿Cómo cantas esa canción a cada rato? Ni me la sé completa esa. Astun, presiona arriba y X, dicen. Arriba y X. Yo hago esta patada súper genial. Ah, tú me sueltas patada. Pero la tuya es bastante menos épica. Puedo hacer el shh. El shh. Sí. Me encanta. Ahí está, vámonos. Me encanta que no haya habido error de conexión. Que es triste que solo use una patada pedor. Esta tiene Saturn, una marometa y acá Shido y el Astun. ¡Ah! ¡Me he dado! Buenísima. Se escucha vacío sin música. Es como si estuvieras ahí en la vida real donde está la música de fondo. Exacto.
Así se escucharía en la vida real. Si Scott Pilgrim fuera realista. Si Scott Pilgrim no tendría, no tuviera esquizofrenia. Esquizofrenia. No, Aston, no mueras. Van a arrojar un carro. Buena, estoy muerto ya. Buena. Corre, 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 puta. Bueno, igual no planeamos pasar a la primera, ni a la segunda. A menos que nos donen, claro. Pastor. Por Dios. No. Ahí está. Mi mujer, mi madre. ¿Está bailando el tipo este de pantalón blanco? Ahorita pensé que estaba bailando. Sí. Está bailando sin música, qué puto esquizofrénico. Mi madre es una mujer sensible. Sí, ya, y cariñosamente. Como voy de frente a casa, le dice el putón de enfrente. Los amigos de mi madre. ¿Cómo dice? Marita. Ah, sí, sí, ¿cómo dice? No sé, no me acuerdo. No, nadie, ya sabes qué hacer. ¿Qué? Mira, sí, un clip. Okay. O sea, chat, saquen clip. Bueno, me encanta que tú, que es reportado a don nadie. Que haga, no, pues tú, haz un don nadie, haz un don nadie, haz un edit, haz don, haz esto, haz aquello, haz un dibujo, haz. No, mi amor, y tú no. Don nadie, haz un dibujo, haz un edit, hazme un hijo. Hazme un gasto. Qué mamada. Es falso. Ah. Ya. Deja de caerte, Stun, por Dios. Ah, me caí. Ahí está, no me caí. No diré nada. No, quiero moverme, no se puede, ya vámonos. Joder. Ahí está. Ahorita vienen las bolas. Ah, puta, me cae. ¡Puta madre! No se controla. Descontrol. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no tienes control. Simón Aston. ¡Ah, puta! ¿No sigo vivo? Lo del hijo hablamos después, Aston. ¡Ojo! Ojo, pero, o sea, sí. Es un sí. Es un ya veremos. ¡Te arrojé! ¡What the fuck! ¿Cuál es la mejor waifu de Splatoon? A ver, Perlita. Perlita es God. Big Man. Big Man, ojo, Big Man. No, sí. Ryan, por Dios. No, el Capitán Hibion. ¿Cómo se llama? Ándale, Hibion. ¡A puta! O Jairo. Eso aquí no me lo vas a creer. No. Acabas de morir y tienes cero vidas. Wow, Aston, qué buena. Ahí está. Y así nos vamos a enfrentar contra Daft Punk. Perfecto. Sí, perfecto. No, yo no veo. Somos malísimos, Aston. Está mal. ¡Ey! Ya sé por qué falló tanto. Hay delay. Bueno, te lo doy un poquitito de delay. Puta madre. Las rosas cuidado son rojas, bolas. Los murciélagos hacen... si tú fueras el Platón, yo esperaría para ti. Quisiera hacer un inkling para sumergirme en tus corridas... Coloridas emociones. Y te daría agua en nuestras conversaciones. Ok, qué bonito poema, qué buena frase. Ahora explícame por qué leí corridas. Ah, tú eres el tipo que se cree rana y que está muriendo junto a Hazuki ahora mismo, Pamphilo. Oye, yo me preguntaba quién es Aston aquí en el chat, de hecho. ¿Quién es Aston? Aston es el que está grita en llamada conmigo. ¿Quién es Aston? ¿Quién es Aston? Aston, ¿quién es Aston? tu padre. ¿Por qué leí corri? Qué mamada. De hecho, ni siquiera les he preguntado en todo el directo. Llevamos ya una hora y media, pero escucha bien y se escucha bien Aston y yo. Ay, Dios. Digan que no para que Hazuki se quite el. Dale, Aston.
okay. Ah, oh, creí que me regañaba. Ay, Dios, venga. ¿Y no dijo? No. ¿Quién dijo eso? Aston, neta, este nivel se tiene que empezar desde el inicio, ¿no hay forma de llegar a directamente hasta con estos vatos? Apenas no. Si se escucha el juego. Bueno, está bien. Bueno, vamos a subirle tantito, pues. Pachu siempre dice eso de los juegos, pero no confío en él. Dale, ahí está. Ya le yo subí un poco. Yo le digo a Umbralic que le baje el juego. Es que Umbralic se pasa de lanza, Umbralic. Con los efectos de sonido sobre todo. Es entra su directo y él hablando y se escucha mal los putos disparos. Y yo le digo, no, pero bájale. Luego el Mati, no, pero se escucha bien, pues escucha bien. Porque okay, no, weón, no escucha bien. Ay, Dios. Todos con una opinión distinta, vaya. ¡Ojo! Mira, te agarró. Sí, y me mató. Le falta nivel a tu música. Es lo que le digo, no hay música en este nivel, no sé por qué. ¿Cómo jugar Sonic muteado? ¿Qué tiene que ver Sonic? Porque, por su música... Bueno, sí, pero cualquier juego tiene música, ¿no? No, pero Sonic tiene de la buena música. Splatoon también. Bueno, es como jugar Splatoon sin música. Bueno, pero creo que se parece más... A ver, este... Bueno, sí, supongo, está bien. Ya te voy a dejar así. ¿Pero qué tiene que ver Splatoon? Le falta canal a tus buenos juegos. Es un bug, tiene que reiniciar el juego. Ah, buenísima, es un bug, Astur. No, no me digas eso. No. No, pues así, no ¿me morí? No se queda sin música porque no me quiero arriesgar a que esta cosa deje de funcionar. Porque este juego es muy inestable en cuanto al online. Así sí, que sí, vamos sí. A estar en silencio. ¿Te das cuenta de que la gente aquí se viste como Matthew Patel? ¿Cómo? Que se esos dos están vestidos de Matthew Patel. Está haciendo o sea, cosplay. Que trae camisa roja. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sin ofender a Umbralic, pero escucho más el eco y el cómo presiona los botones de control de broma. Sí, sí, sí. Ay, no. Ahí está. Umbralic se ha hecho un buen ASMR. Ya está muerto. ¿Ya? ¿Ya lo mataste? No. ¡Ah! No me pegues. Astun, por Dios, golpearlo. Ya está muerto. Ya se cayó. Mira tu parte favorita. Sí. Me salvaron los murciélagos. Bueno, encima, ya no me salvaron. Fuck. Puta madre. ¡Puta madre! Muy bien. ¡Oh, lo logré! Yo también. Buenísimo. Ni digo nada. Pero, oh, tú tienes doble salto. Oh, me pateó. Tengo sueño, bye. Dale, señor, pero sabes, por acá. Ahí está. Vamos a atún. ¡Fuck! Y para revivir, seguir de escabo. Chinga tu madre, Astur. Estoy muerto también yo. No, va. A ver si llego. Ay, no. Ah, bueno, caí okay, justo encima tuyo. Soy tu ángel. Te dolió caer del cielo porque trae la cara hecha. Te dolió caer del cielo porque está hecha mierda. Qué mamada. Yo no los quiero a nadie. No creo que soy amable porque... Ay, hasta ahí, hombre, no empieces, por favor. Ay, como, como típico personaje de anime. No es que me importes. Oh. Vámonos. Yo quiero leer eso. Yo quiero leer eso. Ya cálmate, mi amor. Astun, ven. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me vengo. Puta. No. Va para ti, Hasoki. Sí, lo sé. Siempre. Ahí está. ¡Fuck! Ahí está, gracias, Astur. Yo te quiero me contó de tus errores de directo. Puta. Buenísimo. Pasó que te dije que tengas cuidado con mis bolas. Ah, entiendes chiste obsceno. Ah. Simón, Astur, o sea, nada más gracia que un chiste de pelotas, ¿entiendes? Un chiste de pelota. Como el meme de que está un tipo de. Con un balón pelota. Balón pelota. No, pelota. Ajá. Sí, Will Smith. Acá. ¿No crees que lo hago porque me importa?
Por Dios. Ay, Dios. Vengamos contra los gemelos. Los gemelos Pine. Ojo. Que de gemelo no tiene nada más que el año de nacimiento. ¿Qué? ¿Los gemelos Pine? ¿O estos gemelos del juego? Ah, no, qué estúpido. Yo pensé en Dipper y Mabel, qué estúpido. Por eso, Dipper y Mabel, que gemelos Pine. Siendo ellos, ¿no? Ah, yo pensé en Stanford y. Ah, ya, pero sí se parecen, weón. Ellos sí. Okay. Pero me refiero a que no se parece a Dipper y Mabel. Dipper y Mabel. No sabía que Angry Birds tenía fangames. Angry, ¿por qué Angry Birds? Weón, quiero jugar Angry Birds en directo. Estaba pensando el otro día. Tengo el juego para Wii U. ¿Neta, no? Sí, lo tengo para Wii U, weón. Quiero hacer un directo de los Angry Birds. Ay, Dios. De hecho, Brale, ya que estás aquí. Ah, perdón, ¿qué ibas a decir? Sí. Buenísimo. No, nada. Brale, ya que estás aquí, te iba a decir de que ya viste la miniatura que te mandé por Discord para el directo de Mario. En el que brutalmente no estás tú. Espera, Angry Birds tiene fangames. No. Según yo, no. No sé. Sonic es el que sabe de fangames y esas cosas. La verdad que nos ilumine. No, que luego llega con uno bien pedorro. Bien, mamón. No vi nada, te lo mandé por Discord, bueno, a ver, porque estamos los tres. De verdad te la vuelvo a mandar. Tengo sueño. Dale. Tengo hambre, güey. Me explota en el trabajo. Es gracioso si lo reto. De hecho, yo ya casi que consigo trabajo. El lunes tengo una entrevista de trabajo. Y me encanta porque la paga es medio mierda, pero no son 8 horas. Bueno, no son 10 horas, que era lo que yo quería, tener tiempo para YouTube. Entonces, vamos bien. Porque mis manos están temblando. ¿Por qué estoy escupiendo sangre? ¿Por qué? ¿Cómo qué diría? ¿Por qué sangro de la nariz? Devuelvan Angry Birds Go. ¿Por qué lloro sangre? Bien basado el Pánfilo. Angry Birds Go es una puta obra de arte. Angry Birds Go es Go. Bueno, una vez en el teléfono de mi madre, cuando era niño. A la madre. Sí, es que neta es un juegazo. A mí me encanta Angry Birds Go de manera no irónica, es bien God. Mira, ya volvió la música, ¿no? ¿O nada más fue por aquí? Solo es ahí. Ah. No, ya volvió, Ira. O a ver, métete al nivel. ¿Neta es un error? O sea, bueno, igual. A ver, vamos a. Aston, ¿te quieres arriesgar? ¿Te quieres arriesgar a que salgamos del este y volvamos a entrar? Te saliste, what the fuck, amigo. Sí, dale, a ver. A ver, vamos a ver. Será el juego por completo. Más te vale un Brawl y que no haya sido una broma. ¿Ah, por completo? Así. Pues sí, yo cerré el juego y lo volví a abrir. Ok. No creo que sea necesario, pero pues venga. Yo tampoco. Bralik va a descansar, bro. Sí, de hecho, Bralik ya descansa. No te sobreexplotes tanto. Como yo que llegaba de trabajar 10 horas y me ponía ahí full a YouTube. Ay, Dios. ¿Y qué ganaré descansando? Como el directo de Splatoon, neta. Acabé mal por eso. El Space, bro, de verdad. Ese juego lo eliminaron por sus huevos. Juega la polla. El Angry Birds Space era God. Cuando en tu directo de Splatoon 1, yo andaba bien cansado y no había hecho nada, ¿puedes creer? No. Estaba cansado de ver tu. Estaba viendo tu directo bien cansado y dije, no mames, él sí hizo algo y va a estar muerto. Yo estaba muerto, muertísimo, weón. Ay, Dios. Ay, Dios. Al menos si me mantengo despierto viendo el directo de Hasoki, puede que consiga al menos un poco de dopamina. No. No, Bralik. A ver, Austin, ya está invitada a la sala, por favor. Por favor. Pancho está jugando Scott. No va. ¿No está en el chat? No sé. Bueno, aquí estoy creando una sala, Pancho. A ver, bueno, no, ya. Bueno, ya alguien se creó. Ahí está, venga. Puta madre, Trop se inició directo. ¿Cómo le encanta iniciar cuando tú estás en directo? Es lo que yo le dije, de que porque estos días, pero podía. No se puso terco y dije, bueno, está bien. Sí, hay música. Sí, ya se desbugueó. Ahí está. El Angry Birds original, puto, una cosa le quitaron. Dejen su mierda de Angry Birds Friends.
No, el Angry Birds original también lo quitaron. Bueno, creo que volvieron, ¿no? No volvieron. Mira, andamos arrasando. Sí. ¿Quién volvió? El Angry Birds. Me llamaron. Buenísimas, Stun. Dale. Trolls deidad en directo. Ay, no. Ahí está. Bueno, ¿cómo crees que esperarás? ¡Puta madre! Es lo que les digo, o sea, se mueve de más. Bueno, cuando acabas directo, vas a aquí, paga así también pasarme al de Trolls. No estoy seguro, bueno, un rato más. Igual al rato, si siguen directo, lo hago raid. Vamos a ver. La otra vez le hice raid y quedó muy desastroso porque no sabía cómo hacerla, pero esta vez ya más o menos sé. A ver, si avanzo yo, ¿la cámara me sigue o...? Oh, fuck. A ver. No me deja avanzar sin Astun. Ay, Dios. Bueno, pues bueno, hay que esperar aquí al que venga y la Astun. ¿Qué me cuentan por mientras que viene? Me caí otra vez, es que soy idiota. Es que a veces quiero darle para abajo, pero se va muy... La miniatura está bonita. ¡Chinga tu madre, Umbrali! No. Te pasas de lanza, Umbrali. A mí sí me gustó, pues. Yo bien ilusionado de que, ah, qué bonita me quedó la miniatura. Y no. Tengo sueño de misión de Olengo. Esa misión de japonés ahora solo. Estás con lo de japonés. Bueno, yo también quiero retomar lo mío de japonés. Me descargué un libro, de hecho, para eso. Pero no le he dado tiempo, de hecho. Pero ya que ahorita ya que me conseguí trabajo, ya puedo organizarme con mis horarios y tal. Y como es un horario bastante bonito ese del trabajo, así que voy a poder pues ya organizarme bien y todo para dedicarle cada tiempo a todo lo que quiero hacer, desde el trabajo, YouTube y tal. Y también las cosas que me gustan, pues. Neta, Brawl, no te... un libro en digital. No le gustó, Brawl, la miniatura, weón. No, che vato. Oh, ok. Ni modo. Es de hecho, para representarme, puedes poner un pixel art de Tina. Dale, ahorita busco. Dígame. Yo tengo uno. Dígame, Hasuki, ¿qué significa Ocha? No tengo idea, la verdad. Ocha, no tengo idea, mi estimado nadie. Ochan, creo que es... Misu, Ochan... Misu es agua, ¿no? Ocha, creo que es... ¿Té? El techa. Es al revés. Como el Across the Spiders del techa ahí. Tienes que de donde nadie me tiene secuestrado, ayuda. No, deja futuro padre de mis hijos. Futuro padre de mis... Sí, dijo un... ya veremos, ¿sabes? No, oh, ya, no. Ya veremos, no fue... ¡No, ojo! Venga. ¿Puedo jugar Scott? No, no nadie. ¿Por qué los confundo? Pacho, ya es muy tarde. Ahorita que perdamos, a ver si te puedes unir. ¿En qué personaje de Lil? Y ya no dijo nada de lo de la miniatura, no mames. Saquen el personaje de Lily de Duolingo, que hace una expresión bien épica, sorprendida, pero en realidad no se sorprende. ¿Qué? A la personaje esta de la de Duolingo. Está haciendo clases. ¿Eh? ¿Cómo? Está haciendo sus clases de Duolingo, por eso preguntó Misu. Ah, no, chucha. No jugué la primera parte del nivel, no. Ni modo, Pachu. Nah, está chida la miniatura. Esa es la bueno. Parte del nivel. Está bien. Pero también déjalo si no quiere dar su opinión completa. Estoy cansado ahorita. Ah, bueno, sí, obviamente. Esto no era broma. Más o menos no me entero, tampoco es la gran cosa. Oso no. No, o sea... Ah, bueno, olvida. ¿Qué les iba a decir? Estás muriendo. Todavía que le dije a Trobs que me hiciera el Mario versión Hasuki. No, a mí no me salía, lo intenté hacer, no me salió nada bien. Pero le dije que lo hiciera y lo hizo y bien god. Ahí está. Mario, ¿qué? Ah, ya. Pixel art, ¿no? Estoy delirando, Hasuki. No, un Brawly, de verdad, perdón. Vete a acostar o algo. Bueno, me imagino que te has acostado, ¿verdad? Quiero pensar. Es que sí, no, es que te entiendo, porque llegar cansado a trabajar es lo puto peor. No te quedan ganas de nada. Así que sí, un Brawly, vete a acostar. O estás aquí a gusto, pues aquí, bueno, está bien aquí, pero relájate, bro. Eso en un rato, es hora de hacer mi clase para que no me secuestre a Pránfilo. Ok, dale. Hola, mi internet está inestable otra vez. Uf, referencia. Ya tomé su agua. Dijo eso. ¿Cómo?
Ya me tomé. Ah, ya me tomé. ¿Quién dijo eso del internet? Ah, Pánfilo. No mames. Yo siempre que vengo al cole nomás me toco la cama y mis ojos renuncian. Quisiera hacer eso, weón. Yo nunca puedo dormir. O sea, yo a veces llegaba a trabajar cansado, de que todo el día trabajando y tal, llegaba, hacía unas cosas y tal, y me acostaba y no podía dormir. Estaba cansadísimo y tal, pero no podía dormir. Yo no estoy hecho para dormir, ayuda. Ay, Dios. Vamos. Las figuras. Fuck. Bueno. Es para evitarlas, no para dejar que te muerdan. Y de hecho, ¿de qué consiste trabajo, Umbralic? ¿De los mismos de como el que ya tenías o qué? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Está igual de culero? Cuéntamelo todo, Umbralic. Bueno, ¿estás cansado? Pues no, ya. Buenas noches, Z. Ojo, Umbralic haciendo referencia al Scott Pilgrim. ¡Puta! ¡Fuck! ¡Ah! ¿Tú cómo te mueres aquí? Con mis bolas. No me gusta mi trabajo, Hazuki. Normal. Buenísimo. Yo todavía quiero trabajar en una tienda de ropa y siento que se me va a gustar mucho mi trabajo. Es que yo, lo peor es que yo no tengo preferencias en cuanto a que me guste o no me guste. Solamente quiero que no sean 10 horas, opcional. No, por favor. Que no sean 10 horas es todo lo que pido. No importa de qué sea, no importa de si tengo que prostituir lo que sea, solo que no sean 10 horas al día. Ay, Dios. Ya que lo dices. No me gusta el video, no, Moralic, no. ¿Pero de qué es? ¿Es igual en una fábrica o qué? ¿Y cuántas horas son, weón? Sobre todo, ¿cuántas horas son? Sobre todo, es que es lo que te digo, o sea, un trabajo puede ser una mierda y ni modo, pero si son unas cuantas horas, ahí sí te la aguantas, o sea, dices, va, esto es una puta mierda, pero no importa, vale la pena. Pero cuando son 10 horas, así sea un buen trabajo, así es algo que te gusta hacer, que lo disfrutas, no lo disfrutas porque es 10 horas. Por ejemplo, la tienda de zapatos, a mí me gustaba ese trabajo, me caían bien mis compañeros, me caía bien la patrona, me caía bien todo. El problema es que eran 10 horas al día, y entonces como que eso te jode, así que no. Sí, entiendo. Estoy muerto, Hazuki, ¿cómo la ves? Yo también, Astun. ¿Cómo te va en el más allá? Está bonito. Está bonito. Muy bien, este paso sí, Pacho, sí para jugar. Nací para ser una estrella, no para ser limpia, es de que las personas me vean desde arriba. Weón, yo iba a conseguir trabajo de conserje en una escuela, pero por no tener INE no pude. Me dio un chingo de coraje porque el trabajo me gustaba. Eran como 8 horas al día, pues, pero el horario estaba perfecto y... De hecho, creo que eran menos de 8 horas, creo que eran 7 horas al día, algo así. Y era en escuelas. Y los sábados salía temprano, o sea, y descansaba los domingos. Los domingos descansaba y los sábados salía temprano. Era genial, pero no pude porque no tengo INE, entonces como que, pues, no. Ay, Dios. Pero son 7 horas. Oh, 7 horas está muy bien, Umbralic. Bueno, depende también en cómo estén las 7 horas, ¿sabes? Porque puede ser que estén justo en medio del día y te jodan todo el día. Pero 7 horas creo que suena bastante bien. Pero pues bueno, no sé de qué sea otro algo. Bueno, dices que es de hacer limpieza y tal. En fin, vive la colonia Trouse Descuido y se llama Astur, mi amor, vuelve y trabaja con Nintendo para que haya errores de conexión. ¿Qué? No sé. Por cierto, creo que miré al Team Conejo, pero no estoy seguro. ¡Ojo! Ya somos más Team Conejos. Pero ponte el traje de conejo, si no, no. cero vidas. Buenísima. Ahora sí, buenas noches. Bueno, dale, Morale, muchas gracias por acá. Nos vemos mañana jugando el Mario One. Si puedes. Si no, estás muy cansado. No lo digo como reproche, o sea, neta. Descansa, bro. No, pues, no me deja entrar. No me deja entrar. Mira como yo sí. Mira cómo yo sí puedo. Si ven el murciélago, soy yo, salúdenme. Simón. Mi compa el murciélago. Es que andaba vestido de conejo y perdí mi... No. Hazuki, entra. Weón, ¿qué crees que estoy tratando? ¿Crees que estoy aquí como de que... ¿Qué tengo que hacer aquí en esta puerta que se abrió? No tengo idea de qué hacer aquí en esta puerta que se abrió, que está brillando de color rosa. No tengo idea. Ay, Dios. Nada, Pacho, bueno, te pasas de lanza. Ay, Dios. Y Rache, 228 días está segura. Cada día más cerca de los 1000 días, Domingo va a caer. Cuando me paguen, si es que me duro hasta que me paguen, te donaré. Dale, Umbrale, muchas gracias. De hecho, este directo ya fue de los que más me han donado, ¿eh? Hace rato andaban donando un donadie y, ¿cómo se llamaba? Otaka sin bañar, están ahí donando.
Esa puerta es una señal para que deben ir por Pachu. ¡Ah, ya me dejó entrar! Deben ir por Pachu. Pachu, espérate. ¡Ay, Dios! ¡Ah, ya no tenemos que subir la torresota! ¡Ah, no, esa era la anterior! Este es el top de los directos más costosos. ¡Ahí les quité vida todavía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Con todo esto que tenemos en la vida! ¡Con todo lo que tenemos en la vida! ¡Me quitó 2000! ¿Qué? ¿Por qué salían 4 dígitos? ¿Qué? No sé, pero dale. No, ya valió verga. Estoy muerto. Ahora todo depende de ti, ya es tus impresiones. Kazuki, están parpadeando muy rápido ahora. ¡Ojo! Kazuki, están parpadeando. Kazuki, perdió 1.21 anillos. ¿Me invocaron? ¡Ojo! Taka sin bañar. Muchas gracias por esos 20 pesotes. Y sí, de hecho, justamente estamos diciendo, hablando de ti. Buenísimo, muchas gracias por esos 20 pesotes. Taka sin bañar, de verdad. Y what the fuck, amigo, qué pedo, no tiene nada de vida, ¿por qué los matamos luego? ¿Qué pedo? Todo porque tenía un dildo. Pero, tenía un dildo, pero qué pedo, ¿por qué? Quiero pensar, es que... Super guay y miró. Como rápido y les quito como 18 de vida. No sé, está raro porque no... ¡Ey, qué buena! Ok, eso va a ser más fácil por lo que veo. El poder del dinero los venció. Literal, weón, no es... ¿Qué pedo, weón? No tiene sentido. ¿Y ahora qué? Scott.exe. Scott.exe. Weón, no duraron nada. Pendejo, no duran nada. Si pierdes mucho... No, no, es que le baja la vida, pero no. Ojo, vamos ya en el último nivel, ¿no? Casi. No, ese es el 6. Bueno, sí, luego el 7. Ey, esto está en otro nivel, ¿no? Shadow, como en Sonic. Ah, ya empezamos. Kazuki, Pachu. Bueno, hay que salirnos a Stone para hacer otra sala con Pachu. Más que nada porque pues ya igual estamos empezando apenas. Dale. Invítalo. Ojalá, mira, Pachu. Llevamos 1 hora 49 minutos sin errores de conexión, Pachu. Espero. Espero que no empiece el orista. Dale. Si empieza, ya sabemos a quién echarle la culpa. Y si empieza, ya sabemos a quién culpar brutalmente. Soy venezolano, no me pidas mucho. No. Hola. Saludos desde Venezuela. Saludos. ¿Y por qué haces esa voz? Como locutor, weón. Así de comentarista de partido. ¿Cómo es el acento venezolano, Astun? ¿Tú lo sabes hacer? ¿Cómo es el acento venezolano? No, ni puta idea, ni siquiera sabía que existía Venezuela. Ni siquiera sabía que existía Venezuela. ¡Qué ingrato! ¡No! Estamos... somos todos 16. Buenísimo. ¿Yo era más? ¿No? ¿Yo era 18? No, no, no. Bueno, sí, creo que tú eres 18. Yo me acuerdo ser 17, pero no sé, a lo mejor estoy mal. Ahí está, venga. Vamos. Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Que sea fiel a tu timidez, pues yo soy tus complejos. Solo al dejarme escapar llegas lejos. Pachu en escena, ojo, ya no está fuera de cámaras. Marico, no pidas mucho, por esta vaina no es tan buena como el team. Uy, buenísimo. Vamos, Pachu, si sí se puede. A ver, Pachu, que revivirás tú. Buenísima. Ya ves, es que ya siendo tres ya es más fácil coordinarse. Así uno ataca, el otro revive. Sí. Digo, esta zona ya la habíamos pasado en otro nivel, ¿no? Te decía. Creo que en el nivel 1 o 2. Sí, del 1. Sí. Pero era de noche. Ah, pensé que yo era Scott, qué estúpido. Sí, pinche estúpido baboso. ¡Eh, todos en el Simon Astun! Como siempre, como en la vida real. Bueno, dejamos ahí a Pachu. Ahí lo dejamos, adiós, Pachu. Te irá mejor en el bote. ¡Dios! Demasiados. Son demasiados. Es un chingo de porno. No, más. ¿Cuál ex falta ya? Ya son todos, ¿no? Falta... Carajo. Falta... ¿Ya derrotamos al actor? Al actor ya, fue de los primeros. Acuérdate que en el primer directo nos derrotamos como a 2 o a 3. Y era ahí, uno de ellos el actor. Ajá. Los gemelos. Matthew, el actor, gemelos. Matthew, actor, gemelos. La tipa esta, la exnovia. Roxy.
Este... Ah, el vegano. Vegano, faltan dos. Gideon falta, ¿verdad? Gideon falta. Gideon es el último. ¿Cuál es este? Este es el... El mismo, ¿no? Scott. Ajá, este es el mismo, ajá. Después ya sigue Gideon, ajá, ya. Bueno, tengo 3 de batería, debo cargar el teléfono. Dale. Me fui un momento y el chat sigue igual, wow. Ojo, de romper. Buenísima. Estamos muertos. Don Nadie, volviste, wow. A ver, ahora todo depende de Pachu. Bueno, igual puedo quitarle una vida, ¿no? A ver, Pachu, ven para acá. Ahí está, le quitó una vida. Sí, es con el botón A. Buenísima. En fin, voy a ver cómo está Trobos, dale. Y lo saludas. Le dices que es contenido bizarro de parte de Astun. Eso es, exacto. Scott, dile a Trobos que no mames. Scott, dile a Trobos que no mames. así se meme, weón. Ok. No es por ser chismosamita, pero Don Nadie se fue con Trops. Don Nadie nos cambió por Trops. Por el Tropos. Y ando, Brali. Le quité otra vida. Oro, no sé. Oh, fuck. ¿Se escucha el ventilador? Según yo no lo escucho. Así que no. Lo siento, Pachu, te intenté. Te intenté revivir, Pachu. Lo juro. Puta madre. Oh, ya estuvo. Qué buen intento. Ah, estoy vivo. Ahí está. Vámonos. Todo depende de mí. No mientas, Umbra, tú también. Ojo, 2 se van con Trop. Vente. Ojo, los duendes. Pues del cereal, weón. ¿Y este qué animal es? Y morí. ¿Puedo explicarlo? No, Umbrali, ya no te creo. Y ya valió madre. Ojo, de hecho, en este directo podríamos pasárnoslo, ¿verdad? El juego. Porque nos queda ya cuánto es. Como 2 niveles, ¿no? Pues a ver. Si derrotamos al jefe como los Afok, a lo mejor es. Dale. Todo depende del recorrido. De hecho. A ver, esa. Aquí abajo es el bosque, ¿no? No, bueno, no hemos llegado a esa parte, ¿o sí? No, creo que no. Mejor seguir adelante en la anterior. ¿Eres Cooper, Sora, Recolección o Slendertubbies? Obviamente tuve que elegir. ¿Estás jugando Slendertubbies? ¿Neta estás jugando Slendertubbies, loco? No te metas con los fans de Slendertubbies. No te metas con los fans de Slendertubbies, solo hay uno y es Trops. Solo es uno y es uno bien bizarro. La opción más. A ver, hasta eso que no sé, en este momento no ha tocado errores de conexión, te digo. Este día andaba mal en internet por alguna razón, porque hasta en Splatoon no ha tocado error de conexión. Qué mamada, weón. Ahí está. Venga. Ese es donde se lía parda, chaval. Se lía parda, tío, hostia. He flipado. Nada más sé como 5 frases en español de España. Es como que le repito siempre que emito. Hostia, tío, chaval. Es como que. No es como que los españoles todo el rato estén. Hostia, tío, chaval. El mejor conjunto de la historia. Cuando se está mañando. Hostia, tío, chaval. Cuando van a comer. Hostia, tío, chaval. Sí, no, es como el güey, pero de España. Hostia, tío, yo digo, ¿qué, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pasó, güey? Hostia, tío, chaval, he flipado. Final Fantasy VII, el mejor juego de la historia, tío. Era bien estúpido. Sí, ya sé. No metas con los fans de Slendertubbies. Son solo 2, 3, ellos están en el muertos y el otro es Trump. Literal.
Ahora ya mi cerebro se apaga, Hasuki. Suerte con el Scott y las Toon, que perdono, que lo perdono por todo. Que te perdona por todo. ¿Quién lo dice? El Umbrali. Que te perdona por todo, ¿por qué? Dice. No sé. What the fuck? Pero te perdonó. Yo no hice nada. Eso dice Hasuki. Me morí. Ojo. Buenísima. Pachu. Vamos, Pachu. Si no revive. Adiós, Umbra. Tengo monedas, pero ¿y la llave? Cuidado con el perro. Ojo, de la me esquina. Revivió. Buenísima. Cuidado con el perro de la... Adiós, Tonoto. Adiós, con H. No, ya vete a dormir, Umbralic. Ya, ya, si te hace falta ya. Tengo una llave y no tengo miedo de usarla. ¿Y para qué sirve la llave? Busque... Para metértela por... Bueno. No sé, mi puta idea. Buenísimo. Yo soy el sujeto. ¿Cuál sujeto? El sujeto. El de Minispías, ¿no, no lo has visto? Idiota. Dale. Voy a ir a Pachu, que es más útil. No. Ok, mira. ¿Qué? Por andar de mamón. No, yo no te revivo ahora. Como no eres útil. Ya, te revivo. Ay, Dios. Carajo. Son muchos equidnas. ¿Son equidnas? No, no, no. No sé, ni puta idea. Una mutación rara. Como mi hijo, o sea, tipo, no se puede reproducir. Soy yo de que no se puede reproducir. Haz tú un espantas a las viejas. ¿Sabías que los equinas tienen 6 pitos? ¿Eran 6? Eran 3, creo que eran 3 los que tenían, ¿no? 3. 3 cabezas, sí, 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 tiene 3, tiene 3. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ay, no. Ay, Dios. Venga, estoy muerto. También estás muerto. Dale, Pacho, todo. Todo depende de ti, Pacho. Te lo dejamos en tus manos, Pacho. Ah. No mames. Pinche Pacho. Todo por tu culpa. ¿Qué le pasa? Literal, el único que está haciendo algo. Ay, no. Hola, madre, ¿cuántas monedas? Vamos. Corre, 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 corre. Corre, corre. Dije, corre. Coño, pues me está atacando una equidna que no es equidna. No, Pachu, la llave. Pachu. A ver, revívelo. Ya, ya, yo lo revivo. Puta. No pude. No pude, no pude. Ahí está, lo estoy viendo. Ahí está, vámonos. Es que se levantan los cabrones muy rápido. Sigo aquí, general. Venga. Nadie se va de aquí hasta que nos pasemos el Scott. Bueno. Hasuki ya está amaneciendo. A la madre. Venga. Tremendo 24 horas. 24 horas dando pena ajena en Scott. Vamos, ahí está. Ahí está. ¡Ojo! ¡Nice! Ahí está, buenísima. Piensa la llave. Falta matar a aquel este. ¡Coño! ¡Pero que la avientas, Pancho! No mames. ¿Dónde está? La tiene. ¡Ah, la cogió, tío! ¡La cogió, tío! No, Pancho, no cojas la llave. Dice, güey. ¿Es necesario llevarla? No sé. ¡Ojo! ¡Puta! Cuidado. Pero muévete. Estoy muerto. Facilita, no. Carajo. Buenísimo. Puta madre. ¡Pachu! Ah, no. Puta, me morí. Hace una vez vi un directo tuyo en clase. A la madre. Pero ¿cómo no te dijeron nada? ¿No te escribió la maestra o algo? A veces Umbralic hace directo cuando estoy en receso. A la madre, ¿sí? Entonces está en receso viendo, sí, su directo. Sí. Buenísimo. Pachu, la llave, Pachu. Qué chido, weón. Quiero crear mis directos en la escuela. Y si no, no le prestas atención a la escuela. Mejor vean a un vato jugando este Splatonto. Exacto. Y todos mis amigos se suscriban a tu canal. ¡Ojo! ¡Qué gol! El Panfilo haciendo spam de mi canal en su escuela. Buenísimo. Qué mamá.
Vamos. Créanme que van a aprender más viendo un directo de Hazoki. Exacto. Van a aprender a no terminar como él. ¡Chinga tu madre! ¡Ey, la llave! ¿Qué pedo? ¿Y la llave? ¿Y la llave? ¿Qué? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿What the fuck? Se lo agarró un murciélago, creo. Murciélago. Yo carrié los 2000 sub, exacto. ¡Ah, puta madre! ¡Me ¡Lo mataste! ¡Lo mató! Y te voy a poner ojitos tristes, nada que ir. Pachi tiene 12 vidas, güey. No. Y ya está muerto. La llave sirvió para abrir la puerta, ¿verdad? Sí, hasta eso sirven las llaves. Es que yo me fijé más en mi personaje. Cuando recibió brutalmente el llavezazo, sí tiene sentido. No mames, ¿qué pasó ahí? Puta. Bueno, Pacho. Buenísimo. Ya te dale, la sabes. Dale. La llave hizo más que todos. Ninguno de mis amigos te conoce, de hecho ni siquiera mi familia te conoce, solo ven a mí viendo el teléfono por horas y ya. Bueno, lo normal, supongo. Ay, Dios. Puta. Venga, fuck. ¿Por qué no se mueve, Pachu? Buena. ¿Por qué no te mueves, Astun? Ahí está. ¿Qué? ¿Por qué no te mueves? Bueno, yo estoy muerto. No mames. Ay, no, vamos a empezar. A ver, estoy brincando, güey. Sí, estás brincando. Sí, te voy brincando. Ok. ¿Ya todo bien? Sí, estoy quieto. Ok, ya, bien. Pachu también está quieto, ¿no? Ya está. Pachu está quieto. ¿Está quieto? Sí, Pachu, ya me estoy moviendo como loco. Ok. ¿Qué pedo? Que venga, a ver, vamos todos aquí. Ajá. Veo a Pachi corriendo en la pared. Sí, yo también. Ajá. ¿Y qué pasa aquí? Ya. ¿Ya? Vámonos. Bueno, vámonos ya. Sí. ¡Eh! No se caigan ahí. Bueno, gracias. Estás muerto. ¿Qué? ¡Zombies! ¡Zombies, da la madre! Son bienvenidos. Y los zombies vienen a tu casa, son bienvenidos. Ja, 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 ja. Este chiste lo hizo Germán en un video, creo. Ándale. Zombie a su propia tumba. ¿Reviven, verdad? O son zombies, haz tú un... No te creas, no sé. ¡Ah, murió! Lo aventé del pozo. Haz tú un, está muerto. ¿Qué? No, yo estoy peleando, güey. Yo te veo muerto. Puta madre. Ahí te reviví. Buenísima. Ahí está. Yo te veo a ti golpeándole un zombie. Sí, es lo que estoy haciendo. Con Pachu. Sí, Pachu está muerto ahora. No, mames. Ahí está. Hazoki brinca. Estoy brincando. Ok. ¿Qué pedo? ¿De vez en cuando se traba este juego? Sí, está bien lagueado. No puedo... No avanza. ¿Tenemos checkpoint aquí? No sé cuándo fue el checkpoint. Es que ya quedan zombies aquí. Yo no veo nada. Ah, what the... Son invisibles. Vi que le quitaste 13 de Diamond. Yo no veo nada. Sí, aquí hay 3 zombies. Ahí está. Juega todo bugueado. ¿Ya está muerto? Sí. Ahí está. La otra opción después de la puerta. Sí, pero o sea, ¿podemos reiniciar el nivel y volver a esta parte en sí? ¿O cómo se puede hacer eso? Es que creo que no se puede reiniciar el nivel, Pacho. Tengo que salir totalmente del de este. Fuck, me caí. ¡Mátense! ¡Ah! ¡Ya que nos matemos! Ok, ya, pues hay que matarnos. Ok, ahí veo un zombie. Mátate, Stun. Me mato. No me está quitando vida el pozo. Pachu y yo estamos muertos. Ok, están muertos los dos. Pero vayan a una esquina y así nos sincronizamos todos. ¿Cómo una esquina?
No me estoy quitando casi nada de vida. Pero no, estoy matando. Estoy muerto. Ok, va. Pachu, veo como Pachu se está tirando al pozo cada rato, pero no le quita vida. Yo también, pero a mí se me está quitando vida. Ahí está, ya estoy muerto. Pero reviví. Ya estoy muerto. Buenísima. ¿Qué procede ahora, Pachu? Astur, mátate. Ya estoy muerto, estoy fantasma. Ah, bueno, entonces ya valió madre. A ver, yo te veo todavía con 18 de vida. Yo curiosamente los zombies ahí te van a matar. Ya estás muerto, ahora sí, ya. En teoría estamos muertos los tres menos Pachu. Pachu sigue con 2 vidas. Bueno, con una vida, pero pues también cuenta la vida 0. Así que, pues eso. Vamos, Pachu. Vamos. Ya, se mató. Ya está muerto. Yo vi cómo se tuvo que meter muchas veces al agujero y yo con una vez meterme ya. Directo de calidad, mi gente. Así es, uno nadie. Directo de calidad. Si ay, no quieres, te puedes ir. Ah, bien, mamón. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué? Me trabó la pantalla de Game Over. Solo veo la flechita y el fondo, no veo los personajes ni nada. Ay, no. Yo nomás, yo veo a 3 zombies y a Pachu tirándose como loco al pozo. Ay, Dios, qué mamada. ¿Qué les parece si reinicio el juego? Buena idea. No hagas, porque es que es mejor matando porque así no perdemos el checkpoint. ¡Astun! ¿Por qué te saliste? Perdemos el progreso. Perdemos el progreso, Astun. Ya es el checkpoint. Estoy seguro. No, Astun. Ya valió madre, Astun. No. No, te lo juro, créeme. Dale, créeme, pues, dale, te pues. Mentido. Dale. Un chingo de veces. Dale. Invítame, puedes hacer la sala e invítame. El directo puede ser el peor directo del mundo, pero es que estoy por el juego, estoy porque me gusta estar aquí. Hace rato, pero nadie escuchó y empezamos a hacer eso. Dale, pues, ahorita que Astun cree sala, pues. Ay, Dios. Astun, ¿quieres crear sala, por favor? Sí. Ya voy. Ajá. Yo te espero, Astun. Mientras, ahorita vengo, voy corriendo. Dale, Astun. Te creo. Ahí está. Ahora es que nos pasara a los tres cuando antes solo fue Astun. De hecho. Pero bueno, ahí está. Ahorita que vengas tú, weón. A ver cuánto tarda. Venga. Igual ya estamos en el último nivel. Ojalá que no sea tan difícil. Según Umbral que me había platicado que sí era muy difícil la batalla final, pero pues, quién sabe. Yo creo que todos seamos nivel 16. Sí, de hecho, es curioso porque hubo tiempo que Astun era como que el más, que más adelantado estaba. Luego, tal vez, bueno, inicio eras tú, después Astun. Estamos igual. Don Nadie carrea el directo. Por fin, no estoy 6 niveles atrás. De hecho. Pero bueno. Pero lo que viene Astun, pues hay que simplemente esperarlo. No hay nada más que podemos hacer. Ay, no, se pasa de lanza. Pero bueno. De hecho, mañana tendremos directo, así se los había dicho, pero mañana temprano, como a las 4 de la tarde, habrá directo de Super Mario con Umbral y Astun. Posible que carre el directo, Pánfilo. No tengo idea. Todo gracias a mi Pameo llamado jugar el juego solo. Pameo. Dale, sí. Yo estoy jugando el juego solo, de hecho. Al inicio estaba donde estábamos. No sé, siempre tienes algo que decir. De hecho. Ay, Dios. Pero bueno. Me encanta que el juego pone como que Astun, Atu y un chingo de interrogación. Como que no puede leer el nombre de Astun. Pero no sé cómo se llame realmente. Por cierto, mejoré a mi Scott. Si ves las estadísticas, tengo muchísima defensa.
con razón estaba con no podías morir en la anterior. Ay, no. Buenísimas, tú, estamos esperando darle todo listo. Como en Fortnite. Ahí está. ¡Ojo! Sí le atinaste. Ahí está. Perros rabiosos. ¡Ey! Me estoy muriendo. Revive. Yo lo revivo, pibes. But, llega el revividor de pibes. Yo lo revivo, pibes. Ahí está. Ojo, me revive Pacho. Pacho, fuera de... Hay un perro de monedas. ¿Hay un perro de qué? De monedas. Ah, sí. Super útiles. Eso es importante para darle para mí, sí, don Nadia, qué bonito. Háganle un fanfic a Pánfilo y un don Nadia. A ver. A ver, agarra monedas. Yo fui el que quiso un hijo con don Nadia. Todos quieren a don Nadia. Que tenga su propio harem. ¿Qué es eso? Ah, es un género de anime de cuando un vato tiene muchas chicas. ¡Ah, la madre! O chiques. Por eso me hago chica. Ay, Dios. Ahí está solo. A la tumba. Ya voy. ¿Te tiene que meter a fuerzas? No, o sí. Quiero pensar. Pachu, tú no, el zombie. Ya casi. Ya casi. No mames. Dale, Pacho. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien, vámonos. Nah, y sí funcionó, ¿vieron? Soy bien inteligentuoso. Eres bien intelectual. ¿Cuál es de los... Soy intelectual. No. Muy inteligente. No sé, no lo he visto. Cuando se está quemando su casa, bueno, no sé. Soy intelectual, muy inteligente. Mi mamá dice que soy especial. Mi mami dice que soy especial. Dios. Hay zombies, como en Resident Evil. Como en Plantas contra Zombies. Si se puede, gato aquí, ve y ponle su puta madre. Amo a los zombies. Creo que prefiero a los zombies como enemigo porque casi no atacan. No, Pacho. A mí me encantan los zombies, de hecho. Sí, está gordo. De grande quiero ser uno. De grande quiero ser un zombie. Me metes un trabajo de 10 horas a Stone y vas a experimentar cómo es ser un zombie. Weón, bueno, sí, lo he experimentado. ¡No, Pacho! ¡Pacho, me metí! Échalo. Ahí está. Ahí me echó, weón, qué pedo. ¡Ay! ¡Hasta qué idiota! En las calacas. Me morí. ¿Ah, no, Pacho, se murió? Revívelo. Yo me encargo de protegerlos. Yo los protejo, pibes. Muy buenas, mis esquibricausas. Ya regresé de chambear. Buenísima, Emily, ¿cómo estás? ¿Cuándo les falta para pasar el juego? Creo que nada más nos falta uno, ¿no? Bueno, ahorita estamos contra Scott malvado. Y después sigue ya el Gideon. Gideon Patel. Gideon Patel. Sí, después sigue Astun. No. Matthew Patel. Carajo, me morí. No tiene activa la opción de todos los mensajes de don Nadie. Se puso agresivo. Caso que ven conmigo y pícale a... Voy. Estoy tratando. Se bugueó. Se me lagueó. ¡Ay! Me sacó. Empezamos con los errores de conexión, weón. Como me encantan los errores de conexión. Ahora Astun, invítame. Creo que el problema sí va a ser Pachu. Ay, Dios. Dale, hazlo, sale, invítanos otra vez a Pachu y a mí. Ya viste, Pachu, tú eres el problema. Ya viste, Pachu, no, bien mamón. No. Pero bueno, Jaso. Ay, no. Dale, Astun, crea la sala, por favor. Ya. Los creo aquí, pero en fa, papi. Pero en fa. ¿Qué personaje se te viene a la boca? Elegí a Scott.
Vamos a... Ah, me salí. Vuelve a invitar, porfa. Ay, a ver, a los dos otra vez, por si acaso. Sí. Dos. Creo que la culpa es de Tru. Error de conexión. El directo volvió a ser bueno. Ay, Dios. No. A ver, vamos a elegir a mi compa Ramona. Ahí está, dale todo listo, Stun. Cuando yo digo quiero, tú dices... Quiero, pay, quiero, pay. Durazno de pera, de cualquier tipo, nada lo supera. Amo el pay, sí, amo el pay. Es que la red de conexión es la esencia de Scott. Pues mira, Pachu. ¡Pachu! ¡Lo balancearon! ¡No! ¡Pachu! Ahí está. ¡No mejor! Por quedarme parada como mensa en una esquina, como por 5 horas me dieron 800 varos. ¡Qué bendición! ¡Ay, Dios! ¿Qué pedo? ¿Cómo? Creo que me lo hice por su trabajo, ¿no? Que no hizo nada, no sé. Creo que bugué el juego para hacer algo con los Joy-Cons. ¿Qué hiciste con los Joy-Cons? Pachu, ¿qué hiciste no con los Joy-Cons? Dicho. Fíjate que yo ahorita que los invité, ahí me preguntaba qué controles iba a usar para jugar. Ah, sí, a mí no me preguntó. No me preguntó. Pero por mi bien, espero que no haya error de conexión. Me niego a hacer otra recopilación. Mira, donde decíamos error de conexión, es tu obligación moral hacer esa recopilación. Así que lo siento. En vez de nosotros pagarte a ti, tú nos pagas a nosotros. Qué mamada. Venga. Esta es una demostración de que todo vamos a morir. Todo vamos a morir. Porque todo algún día vamos a morir. Zombie, cara. Top errores de conexión. Esto que estás a punto de ver, si es un top. ¿Por qué metes a mí, animal? Buenísimo. Agárralo. Número uno es Platoon 1. Es que a mí no, animal. No sé agarrar. Carajo. Quédate quieto. Dale, Aston, tú puedes. Yo confío en ti. Yo te doy mi apoyo moral desde acá. Me lleva buenísima. La... Adiós. Estoy perdiendo dinero, gente, buenísima. Bueno, ya quiero que streamemos el Residente Malvado. El Residente Malvado, de hecho. Voy a comprarlo. Tengo ganas de Chris Redfield. ¡No! ¡Astun! Está muerto, Astun. ¡Hijo de puta! ¿Qué o qué? Me aventaste al zombie. ¡Ah! Perdón. Ahí está, vamos. En la caja de mi Switch. Por decir sí, eso y ver qué, don, pero siento que suena mal, ¿qué? ¿De qué habla? No sé de qué hablan. Están peleando Panfilo y don nadie. Venga. Panfilo, no pelees sin mí. Carajo, Curly. Bueno, debes jugar South Park, de verdad. Voy a jugarlo. Bueno, el de la vara de la verdad la jugaba desde la 360, pero nunca me lo pasé. Pero el otro sí lo quiero jugar. Mejor juego de la puta historia. Es el punto más alto de los juegos de South Park, de verdad. ¿El primero? Sí. No tiene doblaje latino, así que 0 de 10. Es injugable. ¡Hija de puta! No, está bien pinche gold. Es más, me lo voy a volver a descargar, güey. Ya me lo acabé, ya tengo todo hecho. Casi el 100%, pero me lo voy a volver a jugar. Desde el inicio. Yo también lo quiero jugar, de hecho. Solo que no, eso sí... Es el más fuerte como para streamear y cosas así. Ah, no, claro, no. Sí, lo sé. Sé casi todo lo que pasa gracias a Trops, pero... Sí. Está abajo.
Ábrelo al revés. Venga. Ya está. Está flotando. Ah, no, está agarrado acá. Digo, ah, igual se murió. Ya se murió. Astun. Ya. Astun el 06. Oye, tú te llamas Astun y te apellidas 06, ¿verdad? Sí, en la vida real. Buenísimo. Tengo hambre, yo también tengo hambre, de hecho. Ya sí, déjala. Astun, revive. No, ya no alcancé la libertad, Astun, lo siento. Espero que algún día puedas perdonarme. Sasuke, el accidente no fue tu culpa. Déjame ir. ¡Estoy muerto, Astun! ¡Ey, por qué estás vivo! ¿No tienes cero vidas? Guionazo. Ahí está. Es el poder de la trama, amigo. El poder de la trama. Sí, así lo quiso la TVA, no sé, chido. Pero ya quiero ver la película del Joker y del Deadpool. Y de Harley Quinn, sí, de hecho, sí. Ah, también de Deadpool, sí. Qué ganas. Tengo ganas al Joker. Al Joker. No. Pero a ver, el Joker consiguió novia, eso no es realista, 0 de 10. Sí, caso. yo también vi ese tweet. ¿Cuál tweet? Bueno, me ahogué con saliva, no puede ser. Buenísimo, tú. Tengo la película descargada. ¿Yo también? No, yo no. ¿Qué pido? ¿Por qué no? Tengo la de Pennywise. El Pennywise. La del It. El eso. No, va a ser el hecho de una noche de cine en el server un día, ojo. ¿Qué? Que puede ser una noche de cine en el server. La de Scott. También tengo desapego con la primera de Scott. A la madre. Ahí está. ¿Cómo lo mataste? Ah, no. Lo maté, me fui con él. Puedes construir mis métodos, pero no mis resultados. Bueno, supongo. Es debatible. Pero muérete, estúpida. Listo. Lo mató, pero ¿a qué costo? Bueno, Hasuki lo mató. Ahí está, muerte ya. Muere, mata al mexicano. Estoy matándolo. ¿Cómo aguanta? ¿Qué aguanta? 10, el mexicano no es negro. ¡Ojo! Ah, un pinche zombie. Ah, no, ya. Ya el Scott. Aquí tenemos 0 vidas, Astun. Pero... El gemelo malvado de Scott Pilgrim clasificado super negativa. Venga, Astun. Tú y yo contra el mundo, Astun. Ya morí. ocupo un palo, de verdad. Te ocupo un pinche palo. Dale, tú dale con todo, dale, no le dejes de dar. Nada más es uno. Buena, ¿o no? ¿O no le des? También es tu opción. También. Ahí estamos, bien. No, Hasuki, no estamos. Ni bien ni estamos. Pues nada. Esto no es un top. Dale a que no, y para crear una sala con Pachu, pues. Ah, Pachu. Un último intento. Hasuki, yo te llamo Hasuki en la vida real, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Así es, yo me llamo Hasuki, así me llamo. Cuando nací, mi mamá dijo, a huevo, se va a llamar Hasuki. Yo como de que, a huevo. Una combinación de sus próximos juegos favoritos. Ajá, en algún futuro le gustarán estos juegos, entonces va. Y así es la historia de mi nacimiento. Y luego nací con ropa del espacio, acá bien chida. Y con lentes y con cabello largo, morado y todo, se hacía así. Yo no, Astun. Tú estabas ahí. También... Sí. Yo te amamanté cuando eras pequeño. ¡Qué asco, Astun! Vamos ya. Yo también volví. Venga, ya está. Pachu, únete. Lo único, simplemente por eso, para matar a Pachu... Ok. Es una historia de origen brutal. ¿Cómo que noche de cine? No sé, Pachu. Dale, Astun.
Dime que es directo a la batalla. No. Ah, yo quería que vaya directo a la batalla. Venga, a ver cuánto aguanta Pacho. Yo quería... ¿Tú querías qué? Un frappe de moca. No sé. Yo también quiero, pero no se puede. Esa es la moral. Ok. No sé. No te entendías tú, pero va. Te confío en ti. Ajá. Que así lo quiso la TVA. ¿Haz tú? ¿Por qué están muertos? ¿No me puedo morir en paz? No puedes. No los pude revivir, lo intenté. ¿Cómo te siguen los perros? ¿Qué pedo? Lo intenté. ¿Quién te dio permiso de morirte, cabrón? No puedes morir sin mi permiso. Me ahora gustaría pídete, que el nombre pídeme. Un don nadie lo hubiera hecho a base de algo importante con algún significado, pero solo fue porque mi yo de 13 años se le ocurrió a él y ya es el contexto. Pues a ver, el nombre de Astun, ¿qué cara te cae el nombre de Astun? ¿Cómo? Ajá, ¿cuál es el nombre del contexto? ¿Cuál es el contexto de Astun? Que te gustaba el atún, ¿no? Cuando era niño, era un pequeño pececito. Cuando una abejita y una... ¿huh? No, era un pequeño pececito que se la pasaba nadando. Ajá. Y una vez me capturaron, entonces me hicieron atún de color azul. Simón, o sea, como Astun y atún, ajá. Ah. Y como nací en un 21 de septiembre del 2006. ¿Por tu referencia? Entonces, ajá. Entonces, así. Termina otro 21 de septiembre. Adiós. Hola, Jaso. Hola, Coco HC. Bienvenido al stream. ¿Qué? Ajá, ¿qué? Coco HC. Ojo, no sé quién es. De hecho, mi madre cumple años el 21 de septiembre, ¿puedes creerlo? Hola, tu madre es una cuarta referencia. Yo tenía una amiga que cumplía años el 21 de septiembre igual. ¿Cómo? Yo tenía una amiga que cumplía años el 21 de septiembre igual. Ojo, qué chido. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Imagínate ese montón. Que cumpla. ¡Ey, el grupito de allá se me separa! ¿Cómo van con el juego? Pues, a ver, hemos pasado en 2 horas y media el total de un nivel. Así que creo que vamos bien. No. Más dos. Bueno, no, uno. Este es el segundo. ¡No! ¡Ah, dos niveles! ¡Dos niveles! Olvídalo. Vamos mejor de lo que esperaba. ¡Dios, muérete ya! ¡Yo no! ¡Tú no, no! ¡Carajo! No. ¡Buenísima, nosotros estamos muertos! Yo me puse Pánfilo porque mi hermana me llama Sopánfilo... Que es como tonto o baboso, que lo hice mal, soy inútil y no sirvo para nada. Bueno, ya me entienden. Qué gran hermano. Qué mamá, bueno, qué feo. ¿Tú tienes una historia de origen de nombre brutal y yo qué? A ver, pregúntale a Trump por qué se llama Trump. Porque le gusta el trompo de... No. Le gusta el pastor del trompo. No, pero ahorita pregúntale a Trump que se llama Trump y vas a ver que también tiene historia de origen brutal. Ahorita la quiere contar. Que de hecho, yo le hacemos burla con el origen de su nombre. ¿No me lo vas a decir? A rato te lo digo, no sé. Es que no sé si no lo ha dicho o no quiere decirlo, no sé. Va, entonces se lo pregunto ahorita. Dale. No es más, ahorita del siguiente Game Over se lo pregunto. Dale. No te cuento a nadie, yo tampoco tengo un nombre como origen brutal. A ver, Emily, déjame adivinar el origen de tu nombre. Te llamas Emily en la vida real. A ver. Ya corran, a la chingada, corran. No se puede. Bueno, si nos dejaran correr... Tenemos que matar zombies para sobrevivir. Como en Resident Evil. Como en Plantas contra Zombies. No me cambies el tema, hijo. No me faltes al respeto. Fuera de mi iglesia. No, la pregunta es cuando termines directo. ¿Cuándo fregados acabas de ir? Me encanta cuando nadie es como que me gustan mucho tus directos. Cuando están directo, ¿cuándo acabas? Ya, pero acabas, ya acaba, ya acaba. Acabé. Ay, Dios. ¿Cómo sabes? Me doxió el Has. Acabé. Cuando cae directo, acabé. Exacto, acabo de doxear a Emily brutalmente. Ojo, con el joystick derecho puedo hacer esa vuelta. Ah, sí, cierto. Creo que ya lo habíamos descubierto.
Yo no quiero que acabe. El 21 de septiembre. Adiós. Ahí estás. Ahí está. Presa de ya, este no maldito mal que apagó la luz de tu ser. Que más que nunca van a volver. No me acuerdo cómo va. Pues literalmente te llamas un don nadie. ¿Qué quieres? Que te hayas deprimido porque mataron a alguien. Importa para ti que ya te vengaste esa persona y te salió. Qué pedo. Así que tengo una historia bien brutal. Así de que no, pues es que yo me yo era alguien con mucha depresión y tal. Y mataron a mi abuela. Omori mató a mi abuela. Omori mató a mi abuela. No están los directos, pero me gusta estar informado cuando acabará acá. Desde el directo de 6 horas tengo mis precauciones. No estoy seguro, creo que cuando terminemos este nivel. Sí, en el de Splatfest duramos 6 horas en directo. What the fuck. No, cuando nos pasamos a Ninjala y todo. Y hoy un Brolic te hicimos este chantaje emocional para que te quedaras. ¿Qué? Allá era como la 1 de la mañana en aquí. Sí, en tu mundo. Nunca, ya eran como las 2. Ahora son 3 zombies. Vamos en la batalla, venga, se puede. Vidas? ¡Ojo! Se puede. Sí podemos, gente. Bueno, Pachu ya murió. Pachu. A ver, creo que lo puedo revivir. Vamos a intentarlo. Pero déjeme. No, ya no, están muertos. Estamos muertos los tres. La historia del que no voy a cerrar de internet. Ay, Dios. Soy como el Capitán América, güey. Denme un escudo, por favor. Denme una espada. Astun, te quedan 0 vidas, ¿por qué? Ocupo una espada nada más con eso la. Voy a invocar al café. Salud. ¡Ah, puta! Ahí está. No creo que podamos con este, güey, de verdad. No, sí puedes, Astun. Ah, bueno, toma. Ah, no, es un zombie. Hijo de. Ahí está, lo tenemos. Bueno, ni siquiera está parpadeando. Eso no me da buena idea. Eso no me da buena espina. Caracoles, viejo. Está muerto. Mi soda. Ahí está. Bien emparedado de mantequilla de manija, Lea. Acaben con ese. Café otra con vez. Ese tipo, viejo. Acaben con él, viejo. Morí. Manden dinero, no. Tienes cuatro una vez, chavales, que ahí se puede. Caracoles. Y. ¡Revive a Aston! ¡Que tiene 0 vidas! ¡No! ¡Tiene 0 vidas, Aston! No importa, no importa. Pero roba vida. No puedo. Estoy muerto, Astun. Ahí está. ¡No! ¡Puta! ¡Ah! ¡No! ¿What? ¡No! Están vivos los dos, venga, todo depende de ustedes. Sí pueden, yo creo en ustedes. Yo creo en ustedes, no, Astun. Bueno, todo depende de Pachu, vamos Pachu. Tú puedes, Pachu. No, Pachu, no revivas, no revivas, no revivas, no revivas, no revivas. No, Pachu. No revivas, no revivas. No, Pachu. Ahí está. Está parpadeando, weón. Bien, Pachu, tú puedes. Tienes dos ángeles aquí apoyándote. Bueno, una. Un ángel. Nada más. Lo que más necesitas, Pachu. Tienes un. No, Pachu, todo depende de ti. No, sin presión, Pachu. No, tienes 12 de vida, güey. No, 6. ¡No, Pachu! ¡No! ¡No! ¡No, Pachu! Azoki, no me metas presión. Ay, Dios. Dale a continuar. No me metas presión. No. No, Pacho, todo tu culpa. Dale, Atún. Aguántame. Otra vez con los perros. Sí. No, traten de no morir aquí para poder llegar a la batalla con vidas. Como, claro, como si yo escogiera morir. Como escogías morir, sí, lo sé. A la madre ese. A la ese madre. Pacho. Ah, pero con el. ¿Qué? No te creas, Pacho.
No, de que, ah, pero con el jefe. Ahí está. Vamos. Vámonos. Pachu. Vámonos. Pachu. Vámonos. ¿Cómo no? Lo mete tremendo golpe, zombie. Agarra el zombie, lo avienta a la tumba. Como el Rey Misterio, como avienta a sus víctimas al cuadrilátero. ¡Golazo! ¡Timonazo! ¡Uy, amiga! ¡Te la presa! ¡Vamos! ¡Agarra el pinche zombie! ¡Agarra el pinche zombie! ¡Eh! ¡El Pachu se suicidó! Ahí está. O sea, lo pateé. Literalmente lo estaba pateando. A la madre. Ahí está. ¡Era el zombie! Carajo. Venga. Ahí está. Estoy rodeado de... Estoy de rodeado de tontos. Ah, sí, también. No, carajo. A la tumba, idiota. Ojo, mira. Lo ve. No, Kazuki, no puedo ver, literal, no puedo ver nada. soy sordo, no veo. ¿Me morí? Sí. Claro, pregunto como si no supiera. Ya vamos. Acá no ha habido tiendas tampoco. No. Vamos. A lo mejor sí hay, pero bien camufladas. Quiero pensar. Sí, no sé. Ayúdame, estoy durmiendo. Vete a dormir, no nadie, no hay problema. Que cuando ves un directo de Kazuki, ah, me duermo. ¡Ah, me duermo! Carajo, muérete. ¿Por qué? Porque choca con el aire, porque no cae en la tumba. Te agarré, güey. Ojo, se tiró solo ese. También. Ahí está. Vamos bien. Relativamente. Hasta que lo digas en voz alta otra vez. Vamos bien, esta la ganamos, esta la ganamos. Según tus we. Estoy muerto. Bueno, Pacho, tú ya sabes qué hacer. Donanos. ¿Donanos? ¿Qué le pasa? No sé. Ajá. La costumbre. Perdón, carnal, es que puse la costumbre. Ay, no, agarro. Mataron a Kini. Hijo de puta. Vamos, es el jefe, ya el jefe. No, José, me quedé a terminar y tendré que estar en el 2 también. No puedo dormir todavía. El bolívar no le dará ni para el pasaje. Llegamos con 3 vidas, nada, tenemos que ganar. Tardamos menos esta vez, ¿no? Bastante. Ya no sabemos la de chambear. El pinche spot. Oh, carajo, ya buenísimo. Me morí. Buenísimas. Madre, no me revivan, porfa, Pachu. Si estás viendo el directo, no reviva. Bueno. Bueno. Ojo, me revivió, no mames. Pues dije, pues, bueno, está bien. No, sí, no importa, revivan, carajo. Buenísima. Astun, no revivas, vete mejor, vete a pelear. No mames, estoy muerto. Buenísima. ¡Lo tengo! Pícale el ojo. Nice. Bueno, te revivió. Nice. Lo tenemos acorralado. Thank you very much. Ya se fue acá. El pinche grisáceo. ¡Lo aventé! ¿Cómo rebota tu vida? Toma. Bueno, ahí está, bien, rebota otra vez.
Buena. Recuerda esquivar con el joystick. Ah, sí, carajo, sí. Tengo Pacho. Suelta Pacho. Fuck. Estoy muerto. Ah, no, estoy muerto. Ajo, me morí. No hay nadie. Se puede revivirte. Y el zombie, no. Sí, es cierto. ¿Derrotamos al zombie? Sí. Pero no hay tiempo ya de revivirte. No me deja revivirte. Ahí estábamos para acá. Carajo, ya muerte. Las patadas funcionan mucho contra él. Nice. Lo tenemos. Lo tiene, ajá. Parece un zombie de la. Ahí está parpadeando, weón. No mames. No. Ah, soy yo. Okay. Venga. Carajo. Y hablé otra vez, estoy un poco preocupado, ¿qué? ¿Por qué? No. Lo tengo. Mátenlo, por favor. Ándale, bullying hasta aquí. Ándale. Fuck. Mierda. Fuck, se puso agresivo. A la mierda, Tilín. ¡Dígale, weón! ¡Dígale! Ya está, ya debe morir. Ahí está, venga. No lo dejen respirar. No respires en... Ajá. No respires, señor Scott, por favor. No respires, sin permiso. No, mientras yo esté aquí. Vámonos. Fuck. Ya, estoy muerto. ¡No! ¡Ahí está! ¡Buenísima! Puta, soy... Ah, Pacho. Ahí está. Ah, bueno. Ah, decía ocupado, no preocupado, pero bueno. Ahí está, lo logramos. Nice. ¡Buenísima! A la primera. Soy pacifista, hijo de puta. Yo soy don... ¿Cómo? Don Pollo. ¡Hala! ¡Qué chido foto! Los que están en el cielo, weón. ¿Por qué están en el cielo, no en el infierno? A mí tengo un nivel con ustedes. ¡Ahí está! ¡El Astún! ¡No mames! Díganle, pero no, que no inhale ni sale. No te miro a nivel desde el 1. Weón. Ahí está, ¿qué? Son... ¿Tres niveles? Son tres niveles, ¿no? Es este, luego este y este, ¿verdad? Ah, cierto. Sí. Dale, primero ese de ahí. Va a estar más complicado, güey. Ay, güey. Sí. ¡Ojo! A la madre. ¿Cuándo crees que tardemos en este nivel? Un vergo. Son tres niveles. Un vergo. Así en general, un vergo. Venga. Me da un vergal de asco, por favor. ¡Hala! ¡Tenemos tiempo! No me jodas, así no, amigo. Así no. Tírate, cabrón. Ahí está. ¡Ay, qué onda! ¡Weón! Buenísima. Nada, lo que no sirve. No, Astun, tú no, tú sí sirves, Astun. rompe, tú creo estas cosas. ¡Ah, romper! Carajo, ¿dónde estoy? No sé. ¿Cómo está? Ahí está, ya rompieron una, no sé cómo. ¿Saben qué? Creo que mejor que me orinos para poder iniciar bien el nivel. Mejor chingas a tu madre, dale. Caso a que tú literalmente no duermes, no. No parece que duerme el cabrón. Ay, no. No, la verdad no. Dale, muéranse para poder empezar el nivel bien desde cero. Dale. Nada, falta Pacho que se deje morir. Pacho, por favor, déjate morir. Un nivel tiene cronómetro, como en Sonic. Como en Sonic. Ahí está. Pachu.
Pachu, por favor. Vamos 2 horas de directo. 2 horas y derrotamos hasta 46. Tres. Buenísima. Pachu, porfa, déjate morir. Ahí está. Gracias, Pachu. En fin, borra la cuenta. No, pues si no voy se puede. Voy a preguntar a Trops. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el origen de tu nombre? A ver, pregúntale. ¡Pachu, no golpees! Cuenta en desascendencia. Ahí está, ya está muerto. Ya, continuar, dale que sí. Así es como Batman no duerme. Literal, soy ese. Astun, dale todo listo, Astun. No me contesta el pinche tro. Me está dando el avión. Me está dando el avión. No. Ay, Dios. Venga. Vamos. Su nombre es Minecraft. ¿Cómo? El nombre de Trops viene de Minecraft. Sí. Es que hay un movimiento que se llama Water Drop. Y el Water Drop. Con Water Drop. En la manera que me la tengo, Water Drops y Trops. Sí. Wows. Wow. Sí. Origen brutal. Ok, es una historia de origen brutal. Ya lo rompimos, ¿y ahora? Ya, yeah. Hay que esperar, hay que matar a todos los tipos. El Pachu, ojo, el Pachu anda con todo. Wow. Ay, Dios. Ay. Cabrón, puta, me aventó otro. ¿Pasa por qué tus hermanos son raros al igual que tú? ¿O cómo que raros? ¿Qué dijo? Que por qué mis hermanos son raros al igual que yo. Ay, Dios, tienen la sangre. Tú eres raro y Trops es turbio. Es turbio. Bizarro. Es bizarro. ¡Ah! Es que siempre... es que, güey, siempre me confundo. Le digo turbio en vez de bizarro. Sí. Y el más bizarro de YouTube. Otra vez, no me digas esto. Ah, me morí. Buenísimo, Stun. Bueno, estás bien morido a la chingada. No. Drops. Puta. Drops, digo. Puta madre. ¿Qué? No, yo ando diciendo Drops a cada rato. Estoy soñando con él. Estoy soñando despierto. Ahí está, ya está muerto. Una cosa es soñar con él y otra cosa es dormir con él. No. Esa contigo es muy bien. Puta, suélteme. No, Pachu. Carajo. No, ahí no pude revivir a Pachu. No. Ahí está, estoy muerto. Se ha camuflado atrás de este tipo. Ya lo maté. Yo lo maté. Ah, bueno, lo mataste. No hiciste nada. Casi con sueño me encuentro en mi momento más esquizofrénico que empieza a decir incoherencia. El sticker de humor. Bueno, te cuento algo raro que me pasó ayer. Dale, a ver. Era de noche, como a esta hora. Ajá. Mis padres ya se habían ido a dormir. Ajá. Y mi hermano y yo también. Pero antes de irme a dormir me fui a lavar los dientes y instalé un juego en la Play. Ajá. Traía los audífonos puestos, estaba escuchando música. Ajá. Entonces empecé a escuchar ruidos raros atrás de mí. Ajá. Y digo, bueno, es normal. Bueno, para mí, en mi mundo es normal. En tu mundo no escuchas ruidos raros, ok. Sí. Ajá. Escuché que me hablaban. Pero luego vi como mi madre estaba durmiendo en la sala. A la es madre. Que se pone a dormir ahí de vez en cuando. De vez en cuando. Pero se fue al cuarto, o sea, la molesté, la desperté con mi... Con el brillo de la tele. Me hizo sentir bien gacho porque es que no sabía que estaba ahí. Y sí me había hablado para avisarle que yo estaba ahí, pero
No. Yo pues cuando la vi iconos, con la realidad bien alterada. La realidad bien alterada en las 1 a las 3 de la mañana. Nah, bro, qué feo. No. Hubiera sabido que hubiera estado ahí, no hubiera descargado el juego, porque tiene un chingo de brillo la pantalla. Sí, se entiende. La desperté. Pero pues no sabes que estás ahí, que estaba ahí. No, ni porque me avisó, güey, qué mamá. Que escuché que me estaba murmurando. Bueno, y si tú estuvieras asustado y como bien esquizofrénico. Ay, no. Sí, güey, me ha pasado muchas veces. Ay, mi madre. Día a día casi. Mi día a día. En la escuela. Oye, 30 segundos. ¿Qué hacemos en 30 segundos ahora? Pasar el nivel, eso hacemos. ¡Pachu! Ah, ya revivió. ¿Otra vez? Güey, no creo que podamos hacer algo que... A ver, vamos bien, no hemos perdido nada de tiempo, así que se tiene que poder. Caso que son 15 segundos. Se puede, Astun. Yo creo en nosotros. ¿Perder? Cuando tengo sueño hago ejercicio para tener el físico de Giuseppe. Perdimos a Giuseppe. Carajo, Giuseppe, ya, por favor. Párale con Giuseppe. El best personaje de Hora de Aventura. Ahí está. Buena, moriste, pero lo pasamos. ¿Que eso era parte del nivel? Sí. ¡Ojo, el trono! ¿Qué? ¡A la verga, el Astur! ¿Ya? ¡Buenísimo! ¿Es el jefe? ¿Rípido? Sí. O sea, ya nos podemos acabar el juego de aquí. ¡Ojalá! Ahora... ¡Venga, vamos! ¡Háganle bullying hasta que se suicide! A lo mejor tiene muchas fases, de seguro. Bueno, sí. Ocupo una katana, por favor. ¡A la mierda! ¡A la mierda, estoy muerto! ¡A la cabeza! Puta, como si fuera el jefe final. Qué casualidad. What the fuck. Adelante. No mames. Bueno, aléjense de él. Por favor. No, ven que nos están matando. Vamos bien. Hola, aún estando acostado les doy un golpe. Golpe de gracia. O sea, un golpe bien gracioso, ¿entiendes? Timonas tú. Carajo. Bueno, son tres niveles. Ahí está. ¿Ya es el jefe final? Sí. ¿Es el final boss? No lo sé. Pasé como con los gemelos, que lo derrotamos y lo tengo que volver a derrotar. Ajá, no. ¡Ah, lo tengo! Buena. Ya lo tengo, agarro. ¡Otra vez lo tengo! ¡Ah, toma esto, idiota! ¡Ah, toma esto, Astun! ¡Astun! ¡Matar a Astun el juego! ¡Chúpala, Astun! ¡Ese meme lo perdí, weón! ¡No mames, neto! Sí, lo perdí. ¡Te lo acaban de pasar! ¡Ah, pero acá te pasé! ¿Cómo lo perdiste? ¡Ah, pero acá te pasé! Entonces lo voy a buscar. Oh. Ese de señalándolo. Ah, con... no, sí, me refiero al meme de Chúpala, Astun, que era un Angry Birds, ¿te acuerdas? Ah, yo lo tengo. Ah, mándamelo. Estoy cansado porque. De un don nadie, la parte favorita de mis directos es cuando se acaban, ¿verdad? Don nadie, tu parte favorita. Ay, no. Tengo cero vidas, ¿esto es la. ¿Esa vida cuenta o no? Ya moriste ya. Nah, depende de mí y de Pacho. De Pacho. De Pacho y de ti. Fuck. Fuck. Quiero ir por Pacho. No pude. Todo depende de mí, sin presiones. Ahí está. Sin impresiones. No, ya valió madre. Ah, estoy vivo. No, ya no estoy vivo. Ay, Dios. No, digo, creo que cuando hay problemas técnicos y cuando me dan hora de cuando termina directo. Oye, venga. Dale, Astun. Yo creo, igual, que ya...
¿Cómo es? Yo lo dejamos aquí para jugar para ya continuarlo, me voy al siguiente directo. Igual, va. Yo pensé que iba a quedar muy corto, pero no, yo creo que el modo tal vez es tener un buen rato y otros dos niveles, yo creo que sí nos da como para 2 horas fácilmente. Así que, nada. Nos vemos, ya. No me hagas esto. Por fin estoy estable, Gasolino. Lo siento, Pacho, pero ya, la verdad ya estoy cansado y ya. Y iba a decir que esta vez habías hecho directo temprano. De hecho, pero ya llevamos 3 horas, así que yo creo que tampoco vamos tan mal. Ah, buenas, tú ya nos sacó. Y duró mucho. Pues sí, 3 horas. La puta madre. Perdón, Pacho. Mañana, se viene directo de Super Mario, le recuerdo. Bueno, ni le recuerdo, porque es un rally. Posiblemente quede mal, pero ahí está, venga. Déjame, antes que nada. Espérenme, ahí voy. Ajá, aguántenme tantito. Ahí está. Ahorita vamos a hacer una raid a Trops. Ahí le dicen que su contenido es bien bizarro, por favor. Bien bizarro. Y pues nada, nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias a todos los que se pasan por acá. Muchas gracias a Pachun, Don Nadie, Astun, Pánfilo, Astun por estar aquí, Umbrale, yo qué sé. Así que nada, nos vemos después. Adiós.